Bienvenidos a un nuevo podcast de Anacro Games. Hoy estamos muy contentos porque va a ser un gran podcast. Acaba de terminar lo que fue el E3 2013. La exposición más grande de videojuegos que existe. Estoy acá con Pushy, Emilio, así que bienvenido, Emilio. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Gracias. No, por favor, Pushy, quiero que cuentes un poquito de brevemente, como para no aburrir a nuestros audio escuchas, tu trayectoria en el mundo de los videojuegos, porque es grande y está bueno que la cuentes. Bueno, tengo 33 años y compré mi primera consola, a los 8, fue allá el ColecoVision por el año 88, ahí arrancó. Al día de hoy, uno ha tenido prácticamente todas las máquinas de Sega, de Nintendo, de Sony. Y tengo un local de videojuegos, La Masa Videojuegos, en Corrientes y Escalabrini Ortiz, que lo tengo hace 5 años y hace poco más de un año que hago unos informes con video para YouTube sobre la historia de las videoconsolas, que se llaman Informes La Masa. Sí, quiero de alguna forma recordar que estos informes yo los estoy también subiendo, compartiendo lo que es el blog de Anacro Games en anacrogames.com.ar. Ustedes pueden ingresar y ver estos videos, que la verdad que son, debo decirte, no te había dicho antes, pero están geniales, son bastante informativos y bien. Muchas gracias, son largos, sí, así que se preparen con tiempo, porque van cubriendo la historia de las consolas desde el Pong prácticamente hasta el PlayStation 3. Un programa por cada generación, así que arranca en 15 minutos, pero el del PlayStation 3, el Xbox 360 y la Wii lleva 1 hora 20, así que hay que ir. Yo diría que, incluso diría que corto, porque la verdad es que la historia de los videojuegos es larguísima, uno podría hablar infinidad, aparte de nosotros, la verdad es que nos encanta esto. Sí, es un repaso de títulos más que nada, el informe de La Masa, porque si nos ponemos a hablar todo, se hace larguísimo, es muy compleja la historia. Es irónico también pensar que no, por ejemplo, no conozco, o a lo mejor existe, pero una película, un documental, ¿no? Sobre la historia del videojuego, porque hay cosas, pero como que no son demasiado profundas o no sé. Es difícil, o sea, el documental oficial que hay en español más importante, si uno se pone a buscar en YouTube, seguramente que va a aparecer más, es el que hizo el Discovery Channel, hace unos años ya, que tiene una duración de 46 minutos, que narra la historia del desarrollo del videojuego desde aquellos que fueron los primeros programadores, los primeros diseñadores de videojuego, y cómo se llegó a lo que es hoy en día los orígenes, pero no habla de los juegos, que es lo que a nosotros nos importa, claro. ¿Cierto? Es como estar permanentemente hablando de la vida de alguien, haciendo hincapié en cómo fue que se dio el embarazo. lo que importa es luego del nacido qué fue lo que pasó, y es acá lo mismo que es lo que ocurre con los informes de los videojuegos, cuando en internet están plagados de loquendos, ¿no? Que muchas veces lo está haciendo un nene de 13 años y no se da cuenta porque la voz es la voz de la computadora. En loquendo, sí. Por eso acá también que en Argentina faltaba un poco una cobertura a nivel informe, por eso que me traté de hacer, obviamente que son muy caseros, pero es, para nosotros no, bueno, vos que haces los podcasts, el sitio Anacro Games, porque para ir cubriendo también lo que fue la historia del videojuego, porque si no siempre se está hablando de lo último, más allá que es el tema que nos ocupa el día de hoy, que es hablar de lo último. Sí, que también está genial, digamos, a ver, creo que Anacro Games es eso, ¿no? Anacronía y videojuegos, es decir, uno, el gamer. Yo supongo que hay diferentes tipos, obviamente, de gamers. Están estos que simplemente juegan a las novedades y se compran las últimas consolas. Hay gamer más casual, pero también aquel más, expedicionario del mundo de los juegos, que de alguna forma
ve como una especie de que puede vivir, digamos, con una Super Nintendo y con la última consola que salió. No sé, en este momento, bueno, tenemos que hablar de las nuevas consolas, pero hasta hace unos días la Xbox 360 o la PlayStation 3 y Wii, ¿no? Y digamos, me parece a mí fascinante poder salir con, o tener, o poder jugar en cualquier momento juegos de cualquier época. Eso es lo que a mí me llama, me gusta, ¿no? Si se dan factores, por ejemplo, con la gente cuando va teniendo mayor antigüedad, es difícil agarrar gente quizá de nuestra edad que siga hablando de la cuestión de los videojuegos, pero cuando uno conoce a una persona, yo tengo 33 también por ahí. Yo también, sí, 34. Cuando uno ve con un chico de 23, por ejemplo, que ya es un hombre grande también, entonces ya puede tener su propia experiencia. Seguramente su primer consola no fue como para nosotros el Atari o el viejo Family Game, el NES. Para ellos fue PlayStation 1. Entonces empezaron a crear su historia a raíz de eso, y hoy ya tienen en un PlayStation 3 para hablar de tres generaciones de videojuegos. Y se dan muchas veces los casos, cuando se junta gente a hablar, de que hay ciertos juegos que no han sido superados hasta el día de hoy. No siempre lo último es lo mejor. Por citar, Metal Gear Solid, para muchos el primer capítulo, aquel del PlayStation 1, el Twin Snakes sería, sigue siendo el mejor capítulo hasta el día de la fecha. Para muchos, hay muchos que hablan Claro, del 3 o del sí, no, 4, depende. pero se da mucho también el caso de Silent Hill, es muy marcado, o lo que proponía Resident Evil en aquella época, en contraste con lo que aparece en las épocas de hoy. Entonces, no siempre lo último es lo mejor. Yo creo que en líneas generales, las generaciones mejoran la totalidad, pero hay ciertos puntos clave, ciertos juegos que marcaron época que quizás en las nuevas versiones no han vuelto a tener una gran idea que pueda ser plasmada, más allá de que obviamente siempre se ve más lindo en la última era. Sí, de hecho, digamos, eso también se da mucho, por ejemplo, en los géneros, ¿no? Hay géneros totalmente perdidos o que tienen muy pocos lanzamientos nuevos, como pueden ser, por ejemplo, un beat'em up, digamos, los juegos Sí, golpeados a de todos. claro, un Final Fight, digamos, ¿no? Como está ese género, está un poco perdido, si bien hay algunos lanzamientos, o en el mundo de las plataformas, la plataforma 2D, que para mí es uno de los géneros que más me gustan de los juegos de plataformas, es como que todavía hay juegos que no han sido, o creo que no se han podido superar, salvo que hay, o hay más de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Donkey Kong Country, tenemos ahora los nuevos lanzamientos que son reboots y demás, porque, o sea, son nuevas versiones, pero como que el concepto sigue siendo el mismo, ¿no? Es como que no ha cambiado demasiado. Yo creo que uno de los grandes responsables de eso que vos marcás, de esa desaparición, esos dos géneros que vos marcabas como el de las plataformas en 2D y el beat'em up, son probablemente los dos géneros más importantes de la primera etapa del videojuego, desde que el videojuego es como lo conocemos, ¿cierto? Vamos a hablar más que nada de la época del Nintendo y el Master System en 8 bits y el Mega Drive en Super Nintendo en 16 bits. Esos géneros que eran los más practicados. ¿Qué significa los más practicados? Cualquier juego, cualquier película que iba a decir, o dibujo animado que sea de acción, se iba a transformar en un beat'em up. Y cualquier personaje que sea más bien simpático se iba a transformar en un juego de plataforma. Cuando llega el PlayStation a renovar el videojuego, a matar a Sega con sus Saturn, a decir que ahora no son más cartuchos que son discos y que los juegos pueden empezar a ser para adultos también, era muy difícil para la programación en polígonos lograr un juego con una velocidad como la que se necesitaba para beat'em up. O sea, un Final Fight 1, 2, 3 de Super Nintendo iba mucho más rápido de lo que proponía el viejo Fighting Force del PlayStation 1, porque claro, era un personaje hecho con polígonos y pues, como mucho podían venir dos más. En Final Fight te vienen 10 a Sí, pelear. hoy. Entonces, eso hizo que fuese desapareciendo el género del beat'em up porque no podían las máquinas mover esa cantidad de polígonos. Y en la época, yo recuerdo claramente que yo tenía como 18 años para la época del PlayStation 1 y Nintendo 64, hacer un plataformas en 2D era prácticamente mala palabra. O sea, veníamos de Era centenares, sí, era centenares de difícil. plataformas en 2D. Entonces, por ejemplo, el propio Mario venía de ser el líder del 2D y pasa al 3D. Sonic también con el Adventure. Entonces, ese género se va perdiendo. En el PlayStation 2 continúa y recién para mí, al final del PlayStation 2, más que nada con la salida del God of War, que no es un beat'em up, que tiene características de beat'em up sumadas a plataformas, sumado también a algunos puzzles y una historia como está desarrollada, el God of War sí recupera lo que era la jugabilidad de la repetición de botón incesante que tenían los beat'em up. Y con las plataformas 2D, en la Wii, a partir del New Super Mario Bros. Wii o el Donkey Kong Country Returns o los dos Kirby de la Wii, se puede llegar a decir que hay cierto resurgimiento, pero obviamente ya no son los géneros
más usados. Sí, más explotados, ¿no? Sí, no, con pero más, no olvidarse también de lo que pasó en la época de 60 en el género 2D, en este periodo, con Brave, con Limbo y con Super Meat Boy. Mirá qué loco, ¿no? Todos juegos independientes, de la camada independiente. Camadas independientes, sí. Descargables. No impresionantes a nivel visual, porque no explotaban las capacidades de un Xbox 360 o un PlayStation 3, pero sí apuntando a la inteligencia a la hora del juego 2D. Entonces, eso da un poco de visto saludable para la industria, pero está claro que lo que más rinde son los shooters y los juegos en tercera persona. Sí, al menos hablar de juegos AAA, que se llevan en el mundo del indie, y sobre todo también con esto del outsourcing y de los crowdfunding, ¿no? Como Kickstarter y demás, en donde un montón de desarrolladores independientes están de alguna forma volviendo a los inicios del videojuego clásico, porque son personas que vivieron esta época. Bueno, hay gente joven también que está haciendo cosas nuevas, pero la verdad es que también como recurso es interesante pensar, ¿no? Porque de alguna forma estos juegos independientes no son triple A, digo, no son géneros que el triple A digamos revisite, ¿no? Como que yo creo que el videojuego, nosotros conocimos una etapa que era una forma de entretenimiento cuando éramos niños, una etapa de Family, una etapa de Sega, y luego comenzó a hacer una experiencia de perdón, de recreación. En el PlayStation 1 o en el Nintendo 64, cuando uno caminaba los terrenos del juego, uno descubría, o sea, caminar por primera vez por Hyrule en 3D en Ocarina of Time, conocer el castillo en 3D en Super Mario 64, adentrarse en la mansión del Resident Evil, correr por las pirámides con Lara Croft en Tomb Raider, era asistir a lugares, o sea, voy a conocer tal lugar dentro del videojuego. Esa emoción fue bajando con los años, puesto que sí, el PlayStation 2 era otra vez asistir a lugares más lindos, y el PlayStation 3 era otra vez asistir a lugares. Entonces la gente ya no disfruta del simple hecho de deambular por un lugar de gráficos, lo que quieren es que eso lo entretenga, lo vea, y la gente no lo quiere volver a hacer. Uno no, esta generación, a partir, me parece, más que nada, de Call of Duty Modern Warfare 1 en 2007, tanto el checkpoint como la recarga de energía automática que se ha visto en prácticamente todos los juegos de acción de esta generación, tiene explicación. Uno dice, está bien, no es como antes. Uno antes jugaba y si te pegaban un tiro, te ibas con el tiro hasta el final de la pantalla, y si te pandaban en la última parte de la pantalla, tenías que hacer de nuevo. Hoy das 2 metros y te marca checkpoint y ya no lo vuelves a hacer. Pero hoy, la verdad, mano en el corazón, ¿tendríamos paciencia para jugar un GoldenEye asesino de Nintendo 64? ¿Habría paciencia para pelear con un medalla de honor del PlayStation 1? Y entonces, es complicado. Yo creo que sí, en realidad es como que la evolución, no solo, a ver, no solo es gráfica, sino también, no sé si llamarlo también evolución, ¿no? Porque si te pones a pensar y... Pero la jugabilidad... La propagación y la gente, o sea, aparece el principio hedónico de querer hacerlo todo más fácil, de querer hacerlo más jugable. No es el gamer, o sea, el gamer del PES, del fútbol, del FIFA, que no es un gamer tradicional. Es simplemente una persona que le gusta el fútbol y el juego le permite satisfacer su necesidad de fútbol. ¿Sí? Yo siempre digo que el día de mañana sale el juego que podemos estar con Luciana Salazar, una vedette hermosa argentina. Entonces todos vamos a comprar ese juego si realmente el juego es convincente, y no precisamente por eso vamos a ser un gamer preocupado por la suerte de Super Mario. Entonces ahí es donde te marca esa diferencia. Ese gamer que en algún momento dice, y si pruebo otra cosa, necesita la reacción, necesita la dificultad de un juego de fútbol que no sea tan exigente. Entonces eso es lo que hace, por ejemplo, que Call of Duty o Assassin's Creed tengan el éxito que tienen. A mí me pasó, por ejemplo, en Assassin's Creed, que querer saltar, cuando lo empecé a jugar más plataformas, me llevaba mucho tiempo, me costaba, hasta que entendí que había que dejar la palanca hacia arriba y el botón apretado. Entonces el Assassin's Creed sube solo, este auditor de la Firenze, sube la columna, el edificio que tenga que trepar, y uno entiende que ellos, cuando lo programan, no esperan que del otro lado haya una hábil persona, sino una persona que haga más o menos lo que se le pide, para de esa manera poder seguir viendo los grafiquitos, ¿no es cierto? Claro. Eso es lo que apunta a... el videojuego para tontos, como se dice, o el videojuego sí, super propagandista, pero post, también está el post. Claro. Bueno, a esto último, digo, era el post de la parte gráfica, del apartado gráfico, en contra un poco de la jugabilidad, del desafío que puede tener el jugador más hábil o menos hábil. En este caso es, bueno, hagamos juegos que se luzcan bien, digamos que poder que los pasen rápido.
Pero bueno, qué sé yo, para ir, digamos, ir cerrando esta parte, esta breve intro un poco también, ¿no? A la A la historia de música. los videojuegos, porque de alguna forma hicimos una rápida revisión de los últimos tiempos. Ahora volvemos, vamos a dejarlo con un temita y volvemos a lo que es en realidad el debate de este especial de Anacro Games, de este podcast, acá con Pucci, donde vamos a hablar de lo que nos ocupa, que es la E3 2013. Bueno, vamos volviendo, vamos en realidad empezando a lo que es este podcast en debate al reciente E3 2013. En este E3, debo decir, Pucci, creo que vos vas a estar en acuerdo conmigo que ha sido un gran E3. La verdad es que ha sido un poco el vivir el E3 del antaño, esto de casi de la guerra de las consolas. A mí me da un poquito de risa. La gente de Mundo Gamer, de Arcadia Gamer y el Club Vintage, que son podcasts españoles, que con los cuales a veces, bueno, nada, sigo el Twitch y demás, nos tuiteamos y ellos le llaman, y es muy divertido, el E3 de la magia, ¿no? Y creo que habían hecho un hashtag en donde, digamos, se hablaba de esto, del E3 de la magia, de volver a vivir lo que alguna vez esta gente, estos organizadores, este E3, la gente que hacía el E3, digamos, entregaba diferentes títulos. Era una época más interesante en cuanto a lanzamientos, en cuanto a consolas, y un poco creo que se dio en estos 3 días que han pasado, con las conferencias, tanto bueno, de Nintendo, desde su Nintendo Direct, de Sony, de Microsoft como principales quizás. Y la de las third parties como, bueno, Konami, así es, Electronic Arts e incluso Square Enix, que también es Ubisoft, obviamente. Así que bueno, contame, Pucci, decime, a ver, ¿cuál para vos, te voy a agarrar con esta, cuál para vos es el juego del E3? O el juego del año, quizás. ¿Hasta lo que salió o lo que Hasta lo que ahora? salió, hasta lo que vimos. Bueno, hasta lo que vimos, el juego del año, por lo que, bueno, lo que vengo jugando hasta ahora para mí es BioShock Infinite, que nos mostró en la E3. Nos mostró en la E3, creo que el Last of Us de PlayStation 3 tiene la ventaja de ya ser una máquina exprimida contra todo lo que pueda llegar a mostrar las nuevas máquinas que van a estar en sus primeras etapas de desarrollo. No sé si es muy probable, como ocurre siempre, una máquina explotada le gana a una máquina en inicio de desarrollo. Entonces, este año todavía, el mejor juego del año va a venir del lado de lo que pase por el lado de PlayStation 3 o el Xbox 360. Creo que por lo que se vio de los nuevos juegos del PlayStation 4 o del Xbox One, sinceramente no he visto grandísimos juegos en sí. Nuevas formas de videojuegos. Algo que nos haga pensar en que estas máquinas pueden hacer algo que las que tenemos ahora no pueden. Es como si estuviesen más definidos y son los mismos shooters que venimos Sí, sí, viendo sí. Sigue habiendo mejores gráficas, sigue habiendo mejores, no sé, presentaciones en cuanto a lo que se puede ver del entorno gráfico o definición en cuanto a cada vez se juega personajes, menos. el jugar con los 60 FPS o no sé, No importa, 1080 y demás. Pero sí, todavía no hay algo que vos digas, wow, esto es el juego que vamos a ver dentro de, o sea, el juego del futuro, ¿no? Es como claro, la yo realmente novedad. a nivel gráfico me quedé sorprendido con la presentación de Final Fantasy XV. Me pareció que puede ser el título que vuelva a Final Fantasy al lugar perdido.
que tenía de una de las sagas más importantes, esta etapa de PlayStation DS de Xbox 360 con Final Fantasy XIII a la cabeza, ha dejado muy mal parada a la compañía. Obviamente ya no están los mismos desarrolladores de la etapa de oro del PlayStation 1 o del Super Nintendo. Y el Final Fantasy XV parecía tener un esplendor gráfico imposible de realizar en un PlayStation 3 actual o una Xbox Bueno, 360. recordemos que a nivel gráfico, Square Enix, Square antes también siempre ha sido referente de sus intros, ¿no? En los juegos de Final Fantasy, en la saga, en todo lo que es la saga Final Fantasy, siempre Final Fantasy tenía esos gráficos alucinantes. Aquí lo vemos un poco más ligado al torno del engine, digamos, de la consola. Pero se Que mostró un poco de gameplay que era un poco se mostró. extraño, parecía más al Dirge of Cerberus, el Final Fantasy VII Sí, con. del vampiro Vincent, que se juega en PlayStation 2, que es como un Devil May Cry. Sí, creo que de hecho, no sé si utilizaba Los los Quick Time Quick Time Events, no sé, no recuerdo si era ese juego, pero. Events. Sí, tenía algunas secuencias en donde se reaccionaba en base a lo que iba sucediendo, más que un combate por listado tradicional. Hay que ver cómo se plasma eso, porque obviamente que los géneros de rol japonés han pasado muy mal esta generación, siendo claramente superados por los juegos de rol americanos, cosa que antes no sucedía. Cuando nosotros éramos chicos, el rol americano era un chiste al lado del rol japonés en consola, y ahora cambió, salvo por la honrosa excepción del Xenoblade de Wii, que en Wii U, quizás el X, la continuación del Xenoblade, es el único juego que se vio realmente potente en cuanto a gráficos en el aspecto visual de los juegos que mostró Wii U. Y junto con Final Fantasy XV pareciera que va a haber un mano a mano interesante ahí entre dos formas de llegar al juego El de rol japonés. X, digamos, a ver, creo que tengo entendido que no es la continuación en realidad del Xenoblade, porque el Xenoblade termina, que digamos, no continúa así, es el mismo universo. Claro, son los mismos desarrolladores, engine similar, más o menos en la misma línea de juego para que la gente ya Claro. sepa de qué trata. Es muy probable que vayan a compartir sistema de combate y también las características de MMORPG que tiene Xenoblade. Obviamente este juego no lo creo que vaya a aparecer antes del año 2015 en Wii U, y es uno de los pocos juegos que de los pesos pesados que mostró Nintendo para en esta última Direct, ¿no? Pero Sí, así es. Bueno, entonces volviendo, digamos, a lo que era el juego del año, la pregunta para vos sigue siendo, digamos, de la generación actual de PlayStation 3, Xbox 360, y me decías si el juego era Last of Us. Last of Us. Last of Us pareciera ser algo más que un Uncharted 4 hipotético, que es lo que se hablaba que iba a ser, con un juego de mayor tamaño en cuanto al engine del motor del mapa, distinto al pasillo que propone Uncharted. Está bien que todavía no he tenido la oportunidad de jugar el juego, pero se veía como un PlayStation 3 en el máximo de sus posibilidades, y hasta el título, ¿no es cierto?, de la empresa Naughty Dog, que ha sido tan grandiosa en PlayStation 1. Con Crash Bandicoot o en PlayStation 2 con Jack y Daxter. La trilogía Uncharted es una de las trilogías más fuertes, sin duda, de esta generación, con uno de los personajes que llega para Sí, más quedarse, emblemáticos. Nathan Drake, llega para quedarse en la historia de estos videojuegos. Y el Last of Us, así como el título lo dice, es lo último de nosotros, ¿no es cierto? Lo último de nosotros en Naughty Dog, hablando de la despedida del PlayStation 3. Una despedida realmente grande. Sí. Sí, está bien. Yo le tengo muchas ganas y creo que siempre digo, va, no siempre digo, pero digo, cuando empecé a ver imágenes, es para mí el juego de Ubisoft, Watch Dogs. Creo que puede llegar a ser el juego, el nuevo juego del año en el que salga, ¿no? No sé si va a salir el año. Mira, a mí me llamó mucho la atención que en esta E3 no hemos visto mucho de GTA V, ¿no es cierto? Que es el gran juego de Rockstar, más allá de alguna que otra presentación. Y el Watch Dogs supone una alternativa a los juegos tradicionales de free roaming, que Ubisoft quizás lo llevó para el lado de Assassin's Creed, que luego Assassin's Creed se vuelve a transformar en un juego de aventura más bien tradicional, más lineal. Watch Dogs va a tener un mano a mano muy lindo con GTA V, y por qué no con Saints Row 4, probando a ver cuál es el mejor juego de free roaming. El Watch Bueno, Dogs, perdón, el sí. nuevo Assassin's Creed creo que también va por el lado este. De hecho, supimos un gameplay en el E3, en la presentación de Electronic Arts, donde lo veíamos, digamos, como un juego mucho más amplio. Y que volvía a tener a ver, el modo de un poco El 2, como tenía el indagar, 2, ¿cómo? como tenía el 2, el Claro, como 2. indagar en el escenario, ¿no? Aventurarse en lo que brinda el entorno gráfico, el entorno, digamos, del juego en sí, me parece que puede llegar a recuperar ese espíritu, por lo cual podría ser también un referente a la Uno hora de de los competir. candidatos. De todas formas, para mí, hace ya 2 años que la generación terminó, cuando fue en la salida del 2011, para mí, de Batman Arkham City como juego de aventura y el Scroll 5,
Skyrim como juego de rol, como lo más pretencioso que se haya creado en consola, y a partir de ahí viene la sobrevida de estas nuevas máquinas, que para el 2012 fue un año casi sin grandes juegos, y lo que va el año teniendo un Tomb Raider que no termina de hacerse como un juego fantástico, sí, me está bien, mucho, a mí me gusta. Está muy bien, a mí me encantó también, pero si uno lo compara con el Batman Arkham City, es como si te transformas en un juego un poco lineal y siempre hay que buscar la soga blanca para poder pasar al otro lado. Sí, eso es un temita. Lamentablemente, lo que está muy bien del Tomb Raider es cómo sufre Lara todo lo que le está ocurriendo en esa isla muy similar a la de Lost. A lo que voy es que ya han dado de sí todas las máquinas y lo demuestran que muchas grandes sagas que surgieron en 2007 ya han dado todo de sí, incluso las finales trilogías, ¿no? Uno piensa en 2007, donde fue el inicio de esta generación que ya está terminando, con Mass Effect en 2007, Bioshock en 2007, Assassin's Creed, Call of Duty Modern Warfare, Uncharted, todos esos juegos ya van por sus terceras o incluso el Assassin's Creed quinta, sexta versión, y demuestra que han exprimido al máximo las posibilidades de estas sagas, y lo que puede quedar a esta altura es esperar solamente que las nuevas máquinas empiecen de a poco a mostrar los nuevos juegos, que como bien sabemos, por lo que indica nuestra experiencia, no ocurre desde el principio de la salida del juego. No, que obviamente. Que se explote el todo. Yo siempre digo que es un poco loco, aventurado, aquel que pueda, obviamente, que lo haga, pero comprarse la consola, cualquiera de ellas, nomás salga al mercado, ¿no? Porque justamente es el momento en donde quizás faltan juegos, los juegos no están exprimiendo el corazón, la parte más técnica de la consola, por lo cual digamos van a estar limitados. Sin embargo, bueno, también hay otra cosa que hay que pensar, es que con esto de renovar las IP, ¿no? Todo el tiempo tenemos como sagas, continuaciones o remakes o reboots o lo que sea, como que falta un poquito, o faltaba, quizás ahora hay un poquito más de novedad, hasta ahí nomás, de nuevas cosas, nuevas... Sí, yo esperaba un par de sagas nuevas. Algo que diga, bueno, el nuevo juego de Sony, no apareció. El nuevo juego de Xbox que se suma a Halo y Gears of War, no apareció. Bueno, el nuevo juego de Nintendo. En realidad hay algunas cositas como Titanfall. Hay algunos Rise, que es exclusivo para Xbox One. Claro, Rise, que también es un juego Rise. No sé, ¿qué te pareció? Me pareció que estaba muy bien a nivel visual. Pasa que no sé cómo se va a jugar. O sea, no sé si va a tener la velocidad de un God of War o va a ser algo más bien tosco y duro de manejar como un Dark Souls. Eso es lo que no me queda bien claro con la jugabilidad. Lo que sí se ve que es un juego de la nueva generación, que era lógico. Yo lo que veía, el Xbox 360, te hablaba con unos amigos también en el local de videojuegos, para mí supone el periodo más largo de vida de una consola. No me refiero a cuánto duró sacando juegos, porque por ejemplo, el Nintendo NES duró 9 años en el mercado, o el PlayStation 2, 13 años en el mercado. Pero fijémonos cuándo fue superado el hardware del Nintendo NES. El Nintendo NES fue superado el hardware a la salida del Sega Mega Drive. Eso es a 4 años de la salida del Nintendo NES. O sea, el Nintendo NES fue la máquina más poderosa del mundo durante 4 años o menos si contamos el Master System. El PlayStation 1, inclusive, cuando salió el PlayStation 2, ya pasa a ser superado y eso, o incluso la Dreamcast, eso fue 3 o 4 años. El Xbox 360 aparece el 22 de noviembre del 2005. Y como hardware, si consideramos el PlayStation 3 un hardware similar o de la misma línea del Xbox 360, recién va a ser superado definitivamente en noviembre con la salida del Xbox One y la PlayStation 4, lo que hace un número considerable, 8 años con una misma consola del mundo. Por eso es un evento esto que pasó en esta última tres. Sí, de hecho también hay que pensar en, yo cuando pienso en consolas también pienso en desarrolladoras, en las third parties, en lo que presentan, ¿no? Me sorprende realmente que, por ejemplo, Konami salga con 3 juegos nada más, cuando hace años salía con, digamos, uno recuerda las mejores épocas, la época dorada de las consolas, no sé, el 16 bits quizás, y teníamos, qué sé yo, 20 juegos, 20 títulos en E3, Konami presentaba, o es más también. En aquel momento, Konami y Capcom eran grandísimas, y el resto de las desarrolladoras iban viendo lo que podían hacer. Hoy, porque por el dominio de Estados Unidos, seguramente, en el entorno del videojuego a través del Xbox o de la misma, el dominio del propio PlayStation en Estados Unidos, en Sony Estados Unidos, no me refiero a PlayStation japonés, digo que esa proliferación del videojuego ha dado que es muy común que los juegos se vayan repitiendo, y esto hace que pasa los juegos se van haciendo de nuevo porque no hay nuevas ideas, ¿no
Cierto. Eso es lo que, claro, por eso a eso iba. Las nuevas IPs están todavía en faltan. Es como que es difícil encontrar nuevas alternativas, nuevas ideas. Y muchas veces, vuelvo a decirlo también, lo veo mucho en la crowdfunding, en Kickstarter, desarrolladores pequeños que tiran alguna nueva idea. Y Y bueno, se ven nada. hoy más para los juegos de celulares. O sea, el videojuego cambió. Antes había una sola forma de jugar que era con la consola. Vos podés jugar con la consola, con el internet, podés jugar con tu celular, podés jugar con un iPad. Entonces, eso da, por ejemplo, el fenómeno Angry Birds, que en consola no existe y es un juego que genera millones de dólares y a nosotros no nos importa. Entonces, en esta proliferación que hablaba anteriormente, en el caso anterior, ha dado que las empresas se han transformado en monopolios que distribuyen y los pequeños grupos desarrollan para esas empresas de monopolio. Entonces, hoy tenemos, pasa todo por lo que haga Ubisoft, pasa por todo por lo que haga Activision, pasa todo por lo que haga Electronic Arts. Entonces, ellas nuclean y deciden qué juego sale y qué juego no. Entonces, Konami y Capcom, que no transaron con esas formas de negocio, se ven un poco limitadas. Encima, determinadas sagas de ellos han sido reemplazadas por sagas de juegos de hoy. Por ejemplo, podemos hablar de la saga Resident Evil de Capcom, que era mucho más fuerte de lo que está haciendo hoy, lo que ha pasado, como mencionamos anteriormente, con Square Enix y su saga Final Fantasy, o también, ¿por qué no hablar de cómo fue perdiendo enteros Silent Hill? Sí. Entonces, eso hace que Konami y Capcom ya no sean las conferencias más esperadas de la feria, y eso, ese beneficio le está llegando a las empresas más grandes hoy, Ubisoft, Activision y Electronic Arts. Entonces queda mucho para lo que sean los first party, lo que haga Sony, lo que haga Microsoft, lo que haga Nintendo. Y ahí es donde no vi yo grandes diferencias. No vi una presentación de un nuevo juego. Recordemos lo que fue cuando se presentó el God of War. Recordemos lo que fue cuando se presentó el Gears of War. Recordemos lo que fue cuando se presentó el Super Mario Galaxy. No hemos asistido a ninguna presentación de videojuegos que cambien la historia de aquí a futuro. Esta ha sido una conferencia para las consolas. Sí, me quedé pensando en esto que decía de Mario Galaxy. Fuera de micro, un poco hablábamos de lo que hizo Nintendo, ¿no? Con su presentación en su Nintendo Direct y con lo que es este título nuevo, Nintendo 3D World. Super Mario 3D Super, World. sí, Nintendo Direct. Super Super Mario 3D Mario, World. ahí está. Sí, Cats, ¿no? también. Mario Cats. Es decir. Para mí fue bravísimo porque una casi cuasi decepción. No quiero ser precipitado, ¿sí? Pero es lógico que la franquicia Mario, recién hablábamos recién de los juegos 2D. Es lógico que Mario enseña al mundo a jugar en 2D con Super Mario Bros. Super Mario Bros. 3 implica una mejora sustancial a lo que había sido el propio Mario Bros. Super Mario World implica casi un perfeccionamiento del juego 2D que se manifiesta definitivamente con Yoshi's Island. Eso es, ya estamos hablando de 1995, hace casi 20 años. En estos 20 años no ha habido prácticamente juegos 2D, hasta el año 2009, cuando el regreso de New Super Mario Bros., ahora para la Wii, marcaba el regreso de Mario al 2D. ¿Por qué el regreso? Porque antes era 2D. Entonces tenemos una saga de Mario 2D y aparte la saga de Mario en 3D, por ejemplo, Mario 64, Sunshine o los últimos capítulos que fue el Mario Galaxy. El Mario que muestran aquí, el Super Mario 3D World, es un punto intermedio entre un Una juego especie 2D, de fusión entre un juego entre. 2D y un juego 3D. O Sí. sea, deriva de lo que es el Super Mario 3D Land del Nintendo 3DS, ahora llevado a el Nintendo Wii U, cuando es difícil o es la primera vez que un juego de consola portátil, que siempre es inferior a la consola mayor, ¿sí? Recordemos el Game Boy inferior al Super Nintendo, el Game Boy Color inferior al 64, el Advance al GameCube, el DS al Wii, el 3DS es inferior al Wii U y está tomando la Wii U para un juego de salida con la presión que necesita, que es un juego que va a salir al mismo momento a la venta que salga el PlayStation 4 y la Xbox One, un juego versionado de una máquina portátil, con todas las limitaciones que eso implica a nivel engine. El Mario 3D World no es un Mario tradicional de sacar estrellas como fue el Mario Galaxy o el Mario 64. Es un Mario donde tenemos que llegar hasta el fin de la pantalla, sorteando los obstáculos, llegamos a la banderita y terminó Sí, un poco la en el pantalla. rollo del New Super Mario Bros. Para Wii. Claro, De pero hecho, hasta el ahí Wii era U. válido porque es como lo conocimos. Claro, en Acá donde. también está bien porque es muy bonito el Mario 3D Land de la 3DS. Nadie dice que no, me encantó, lo terminé, Sí, estoy en el igual modo hard. yo creo que, a ver, Pero este digamos. juego no va a poder ganarle a los juegos de Play 4 como el Mario Galaxy. Sí, perdóname, recién hablábamos del año 2007. Te dije que salió Assassin's Creed 1, BioShock 1 en 2007.
Uncharted 1 en 2007. Call of Duty Modern Warfare, Mass Effect, la PlayStation 2 que se moría en 2007, antes de morir, pega un manotazo de ahogado y saca God of War 2, un juego que se esperaba para PlayStation 3. A todos esos juegos que yo mencioné y que los terminé y que hablo con conocimiento de causa, todos esos juegos son claramente superados por el mejor juego de 2007 en Wii, que fue Super Mario Galaxy. Este Mario 3D World no le va a poder ganar a nadie. Sí, a ver, yo creo que los más nintenderos, de alguna forma, creo que se ve bien. Se ve bien. Es un juego que es lindo, vos lo ves. Creo que va a entregar igual, más allá de que es una fusión, el multiplayer, el poder, digamos, utilizar esa perspectiva, yo creo que no va a estar limitado, como vos pues, quizás decís, por el tema de la 3D, de 3DS. Creo que no, van a utilizar de la máquina, no sé. Sí, se vienen algunas características, como poder borrar plataformas con el touchpad del Wii U, ¿sí? Pero eso no va a poder ser constante porque no olvidemos que al ser multiplayer el resto de los jugadores jugarían con Wiimotes. Entonces el juego es un juego de reacción. Sí, no, creo que eso son como cositas que le ponen. El juego sí, el corazón del juego en realidad, que es un poco esto, el volver al Doki Doki Panic, al Super Mario Bros. 2. Con la utilización de los personajes como la princesa, Luigi, el honguito, claro, y Mario, digamos, en la misma pantalla y con las habilidades de cada uno, me parece que alguna forma es recuperar, si se quiere, el espíritu de esos juegos, fusionarlo. Bien. Hay que ver hasta dónde llega a nivel. Entiendo lo que vos decís a nivel de Super Mario Galaxy, nivel visual, ¿no? O sea, venimos con una Wii U que es súper castigada por lo que presenta a nivel gráfico. Se la critica porque el único juego de aventura propio que sacó es el Zombie U, y el Zombie U, en mi experiencia, se ve como un juego de primera generación de la Xbox 360, como para establecer un parámetro, el Condemned, del año 2005 para Xbox 360. Sí, ya en 2007 salió Bioshock, y Bioshock 1 es, junto también con otro juego de 2007, Uncharted 1, son claramente superiores al Zombie U de la Wii U. Es injusto caerle a la Wii U por el Zombie U, como decir que es injusto caerle a la Wii por Red Steel, que en su momento Red Steel 1 también fue presentado con bombos y platillos como el juego que marcaba la nueva jugabilidad de la Wii, y hoy a la distancia, decir que fue una porquería y que no le importa a nadie. Probablemente con el tiempo también hablemos de que Zombie U fue una porquería y no le importa a nadie, pero cuando salen los juegos first party, esos juegos de Nintendo que marcan el plus del trabajo en la consola, ese juego de Nintendo, por ejemplo, el Super Mario Galaxy en 2007, ese juego que hacía que se vea, el Super Mario Galaxy se veía 60 frames por segundo. Sí, yo lo esos que pasa 60 frames se habla la Play 4. Lo que pasa, me parece difícil poder, digamos, en un juego como Mario, como la saga Mario, poder mejorar el entorno gráfico de Mario. ¿Qué más lo puedes hacer en cuanto, digamos? Eso es lo que yo quería ver. Quería ver cómo se veía eso en HD. Por el entorno, digo, por ser Mario un personaje muy cartoonizado. Sí, pero si uno ve, por ejemplo, Sonic Heroes en PlayStation 2 o Sonic Unleashed en PlayStation 2, comparado con Sonic Generations en PlayStation 3, nota un cambio importante a nivel visual. Estamos hablando de un juego que aún no vimos en casa. Yo todavía no tengo la Wii U como para poder probar el Mario 3D World. Sí pude jugar al Mario Bros. Wii U, y comparando el Mario Bros. Wii U en plataformas 2D con otras plataformas 2D HD como Rayman Origins o también el propio Sonic Generations, el Mario los supera. Lo supera, pero no solo a gráficamente, sino también a jugabilidad. Sobre todo Sonic Generations, que para mí es un juego bastante malo. Ah, sí, ¿no? Sí, ¿no te ha gustado mucho? No, vos sos experto en Sonic, ¿no te gustó? Yo soy, claro, no sé si soy experto, pero sí soy... ¿El Colors lo jugaste? Sí, y me parece un gran juego. Es lindo el Colors. Sí. De hecho, los momentos en 2D del Colors son mucho mejores que el 2D del Generation. Bien. Y además me parece como que el Generation, no sé, fue como... Le tenía muchas ganas y me decepcionó por venir de jugar a todos los Sonic, los Sonic clásicos. Como que esperaba encontrarme un poco con ese espíritu de correr. ¿No es lo terminaste en inglés? Sí, no lo terminé. Se corre, ¿no? Sí, se corre, pero como que, no sé, no lo encontré. Yo igual me refería a nivel visual. A nivel visual, sí. El Mario Bros. Dice, bueno, Mario Bros. Wii U dice, bueno, ustedes sacaron esto porque la Wii U saca Zombie U, que tira como un juego de primera generación, pero también tiene Batman Arkham City, que es de última generación de Xbox 360, y lo corre igual. Entonces uno esperaba que ahora viniese una demostración gráfica, y cómo mejor que mostrarlo con el Mario, el juego que sale para pelear el PlayStation 4. Y uno dice, sí, se ve HD, se ve lindo, pero hay una parte en el videíto que muestra que están los cuatro personajes,
a suerte como si fuese el wake race, así, yendo con un skate sobre el agua, digamos, con una tabla sobre el agua, y el agua no tiene olas. No tiene olas. Estamos hablando de una máquina HD que vale 5.000 pesos en Argentina, y no tiene olas el agua cuando tenía olas el agua en Wave Race Blue Storm de GameCube. Entonces es casi como si hubiese salido un juego a las apuradas, un juego que no siempre también se puede igual, bueno, hay que pensar que haya también, nuevas ideas, ¿no? Hay que pensar eso, ¿no? Que los juegos estos presentados por Nintendo, creo que el único que se presentó que va a salir ahora en este año fue este juego que de una forma retoma, no, de los desarrolladores de Beautiful Show, que ahora no recuerdo el nombre. Va a salir ahora, pero como que después todos los lanzamientos fueron para el año que para el 2014. Sí, Mario se inició. ¿Sí? Bueno, está bien, digo, bueno, pero Mario las apuradas. Todavía como que no sé, para creo mí que todavía puede haber falta todavía un Mario ahora, si querés. No, o todavía le falta un poco de desarrollo, quizás. Digamos, lo que se vio es muy probable que haya sido un para el evento. Claro. Yo te digo, yo soy fanático de Nintendo. Sí. Quiero ser realista, o sea. Yo soy fanático de Nintendo, pero que tiene todas las máquinas de Sony, de Microsoft, y ya cuando son los productos principales. Pero claro, cuando uno discutía en la generación Wii, que la Wii está vista como una máquina de ostracismo, que no puedes tenerla, que es un estúpido, si vas a la Wii, que si vos no tenés que. Sí, sí, esa es la generación tonta. Cierto, pero yo con Mario Galaxy me le plantaba a cualquiera de PlayStation 3 y le decía, ¿qué juego te gusta? Red Dead Redemption, ¿qué juego te gusta? Batman, ¿qué juego te gusta? Mass Effect 2, pues Mario le gana todo y si no tenemos el Zelda. Entonces, esa sensación ahora va a ser imposible discutir con un Mario 3D World frente a Watch Dogs en HD con todas las posibilidades. Sí, lo que pasa es que, bueno, las limitaciones de la consola, de la Wii U todavía, la verdad es que, nada, Nintendo se adelantó, entre comillas, a lanzar su consola y ahora competir con Microsoft y con Sony, con sus actuales consolas. Obvio, no la tiene fácil, no la tuvo fácil desde el momento en que decidió lanzar Wii U, anticiparse y con un catálogo de juegos que sabemos que no es el que los nintenderos, digamos, o sea, no hay tanta diversidad en los juegos. Los juegos pueden ir apareciendo, yo pienso mucho en cómo se va a manejar la Nintendo Wii U. Yo creo que Nintendo, a diferencia de Sony y Microsoft, hoy piensa que las generaciones no deben durar casi 10 años como están durando últimamente. Ellos piensan que la generación tiene que durar 5 años. En 5 años ya es suficiente tiempo para que una consola se macere, se asimile, entonces sea necesario cambiarla por una de mejores gráficos. Entonces, digamos que con los 5 años que duró el 64, los 5 años que duró la GameCube, los 5 años que duró la Wii, en realidad son 6, pero bueno, 5 años de auge, ahora empiezan los 5 años de la Wii U. De estos 5 años de la Wii U, ya careteamos uno con nada, digamos, ¿no? Salió la máquina a fin de año del año pasado, estamos a fin de año del año siguiente y la máquina todavía no tiene juegos, ya pasó una. Monster Hunter 3, no sé. Exacto, y el Super Mario Bros. U y el Zombie U que no le importan a nadie. Entonces, ahora empieza el segundo año de la Wii U y vamos a tener durante el año, ya vamos a arrancar con este Mario 3D World, luego vendrá Mario Kart, luego vendrá Smash Bros. Con Mega Man, para el gusto de muchos. Y a partir de ahí podemos pensar en un 2015 donde recibamos a X, donde recibimos a Metroid, un 2016, a fines del 2016, recién apareciendo Legend of Zelda, o sea, un último 2016 donde la Wii U ya se dice que es una máquina de porquería, que está casi muerta, entonces solamente se espera por el Zelda, en 2017 la máquina definitivamente muerta, solamente la gente jugando el Zelda, pero a fines del 2017, lo que mucha gente espera, que para mí es el Oculus Rift llevado a Nintendo, el famoso casco que venimos esperando desde que más o menos nacimos, ¿sí? Desde antes de la década del 80. Bueno, mientras que no hagan lo de Virtual Boy. El Virtual Boy fue un fracaso porque no había razón alguna para tener los ojos rodeados de entorno, porque la máquina no creaba entorno a medida que vos movías el aparato. Entonces ahora sí se va a poder de repente mirar hacia arriba y encontrarse con el sol, mirar hacia abajo y ver el piso. Entonces ahí va a ser un cambio importante y yo imagino que en aquel momento, en 2017, 2018, la discusión va a ser, yo juego tradicional al PlayStation 4 y a la Xbox One, que ya serán viejas en esa instancia, y yo juego a lo nuevo con la Wii 3. Mientras tanto, hay que ver si la Wii U, con lo que mostró, llega a esa instancia. Y me hubiese gustado ver un poco más de la cuestión gráfica, ¿no? Porque la Wii era muy inferior al PlayStation 3, y yo pensaba que en la relación el Wii U con el PlayStation 4 iba a ser menos inferior. ¿Por qué? Porque la generación PlayStation 3 Wii, o Xbox 360, PlayStation 3 Wii,
había dos o tres cuestiones que la Wii no podía paliar. Uno es el interesantísimo tema de la definición. La generación PlayStation 3 y Wii fue la primera vez que nos obligó a comprar un nuevo televisor para jugar a las máquinas. Entonces, hubo que comprar un televisor para que el PlayStation 3 o la Xbox 360 llegase hasta 720 de definición o 1080p. El Wii U, con toda la furia, llega a 480p. Entonces, se puede ver hasta 600 líneas de definición al ojo. Obviamente, esto se nota. El PlayStation 4 tira 1080p igual que el PlayStation 3. Y la Wii U también tira 1080p. Entonces, ya no hay temas de definición. Ambas máquinas tienen la misma definición. Otro tema que fue importante era el tema del formato. El PlayStation 3 tenía Blu-ray con mucha mayor memoria de capacidad o incluso el DVD doble de la Xbox 360 frente al DVD común del Wii, cuando ahora las tres máquinas tienen Blu-ray. Uh-huh. Entonces yo pensaba que la Wii U sí va a tener menos, va a tirar menos porque tiene menos memoria RAM, un Play 4, sí, porque sí, maneja sí. menos polígonos, pero no tanto pero, menos como no, igual, ahora. Yo creo que igual todavía falta la explotación de la consola. Sí. Como también sucedió en Wii, en cada una de las consolas de todas las marcas, digo, Sony exprimió en su momento la PlayStation 2 y sacó juegazos, lo mismo pasó con la Xbox, la primera de las Xbox cuando salió, y lo mismo pasó con Wii, digo, también va a pasar esto con, supongo, con Wii U. Yo creo que la diferencia con Wii, es lo que vos decís, es cierto, siempre pasa y hay que darle un tiempo de evolución. Hay que ver cómo manejan también el tema de los DLC, dice que bueno, por ejemplo, por ahora vienen siendo muy simples, como este de New Super Luigi Bros. Se puede comprar en disco el Luigi. Sí, es más barato el disco, como, claro, pero se puede comprar. ¿Vos lo vendés? No, está muy caro. Pero la verdad es que yo lo que veo como diferencia es que la Nintendo GameCube aparece en el año 2001 como la máquina más poderosa del mundo junto con la Xbox, superando por poquito lo que presentaba el PlayStation 2 en 128 bits. Luego de 5 años de trabajo con la GameCube se pasa del primer juego Luigi's Mansion al último juego Legend of Zelda Twilight Princess. El Twilight Princess supone un Nintendo GameCube al máximo de capacidad, un Nintendo GameCube en quinta a fondo, ¿está bien? Sí. El Wii arranca con Legend of Zelda Twilight Princess y 5 años después el Zelda Skyward Sword quizás exige menos a la consola que el propio Twilight Princess. Yo no vi muchos juegos en Wii, y mirá que conozco el catálogo de la Wii, que superen al Twilight Princess de Wii, que fue el primer juego de la máquina. O sea, como es un hardware que ya había sido tan explotado, no necesitaron más tiempo para explotarlo más. Se trabajó el software. Mario Galaxy 2 es un poco más definido que Mario Galaxy 1. Zelda Skyward Sword tiene un trabajo mucho más artístico, inclusive, que lo que fue el Twilight Princess. Pero la exigencia pura de la máquina, si la podemos medir en frames por segundo, la exigencia del motor, creo que desde Twilight Princess, el primer juego de Wii, está siendo explotada al máximo. Siento, obviamente, que Wii U no está, obviamente, siendo explotada al máximo. Pero hasta ahora, lamentablemente, el juego con mejores gráficos de Wii U es el Batman Arkham City. Sí, la verdad que bien. Eso es un error. Estábamos esperando, ojo, acá está que nos salga el Metroid. Sí, qué sé yo, es cierto, hay que ver, un poco, bueno, Nintendo se va haciendo su camino. Yo la compro igual, ¿eh? Sí, yo la compro igual. Como que Nintendo se viene ya desde hace bastante tiempo, como haciendo su propio camino, las third parties están como alejándose, abandonando la consola. Hay que ver cuánto Nintendo puede mantenerse de su franquicia. Yo sinceramente para este Nintendo Direct dentro del E3 también esperaba algunas novedades, algo que no estaban anunciados. Quería sorprenderme con eso. Si bien sabía que no iban a hacer cosas raras, pero sí esperarme con algún juego más de la franquicia de Nintendo, como por ejemplo un nuevo Kirby, ¿no? Kirby va a haber igual. Sí, seguramente. Fue exitoso en la Wii. Pero sí, quería ver algo más, qué sé yo. Yo creo que en vez de sacar un Donkey Kong Country Returns otra vez en 2D, podrían haber sacado un Donkey Kong Country 3D que no salía desde el año 99 para el Nintendo 64. Sí. Hace casi 3 generaciones, es hora, porque después dicen, no, repite. Nintendo a veces saca pocas el diseño musical. O sea, este Mario 3D World es el primer Mario 3D multiplayer de la historia. Siempre se las ingenian para que sea renovadora la experiencia. Por eso, yo quiero, volviendo a este Mario, quiero jugarlo, quiero ver cómo se siente, porque a lo mejor va por ese lado, ¿no? El cooperativo en 3D, alejándose del Mario Galaxy. Que... Sí, yo vivo solo, yo entiendo el cooperativo. a mí me pasa lo mismo, de hecho. Pero la verdad es que a mí no me llama tanto la atención. Me parece que puede ser un aliciente para un juego menor. O sea, el primer Mario Bros. Wii, en el 2009, venía cooperativo, y eso era un aliciente para un juego 2D que no tenía las grandes pretensiones de ser el gran juego de la Wii. Se sabía que eso había sido el Mario Galaxy y daba esperanza de que iba a haber un Mario Galaxy 2
que cumplió con la expectativa. Este juego le queda grande el hecho de ser el juego más importante de cara a Navidad para el Wii U. Sí, Eso es lo sí. que pasa. Eso no quita de que vaya a ser un buen juego. Yo soy un enfermo, como se sabe, Sí, del juego en general. esperemos. Entonces, yo, para ordenar todos los juegos que uno ha jugado, o sea, ha pasado los 100 juegos, uno lo que hace es poner puntajes. Mis puntajes obviamente tienen referencia a los puntajes del sitio de internet o al propio Game Ranking, pero es un puntaje que está definido por mí. Entonces yo con esa manera puedo saber cómo son los juegos. Arriba de 75 puntos cualquier juego está re bueno. En los 80 puntos los juegos son muy buenos, 90 puntos para arriba el juego te deja loco y pasan los años y seguís hablando de él. Caso, por ejemplo, Super Mario 64. Sobre 100 puntos posibles, para mí el Mario 64 es 95. ¿Qué significa 95? Que lo jugué en 1998 y hasta el año 2008, 10 años, por si usted no es muy rápido con las matemáticas, no se superó el juego por ningún otro juego de plataformas. Y eso que también había pasado en el medio, el Super Mario Sunshine. Bueno, Mario Galaxy Pero es que 1. Mario Sunshine no llegó Esto es a lo que puede hacerle pasar con Mario 3D sombra, World. claro. Porque no se les ocurría nada. Y banco a Mario Sunshine en eso. ¿Por qué? Porque no fue tan pretencioso como fue el 64 o Mario World de Super Nintendo o inclusive Mario Bros. No fue el título de salida de la consola. Salió a mitad de año, luego de ya varios meses que existía. El título de salida había sido Luigi's Mansion. El título del juego no significa Mario World, el Mario Sí, es como que Super Mario. Nintendo, ¿no? Digamos, no hay un Mario que todavía haya sido el de salida, el poderoso de la Wii U, a eso vamos. O sea, No, no, la Wii U salió con el Mario Bros. Wii U, que era como salir, arrancar con poco, y ahora es como que seguimos con poco. Este Mario 3D World deja las puertas abiertas para un hipotético Mario Galaxy 3, o por qué no, Mario Cosmos, en esta máquina o siendo el primero de la otra máquina. Lo que sí está claro es que esta vez Mario no nos va a salvar las papas como la Mario generación Cosmos anterior. es un nombre que lo filtraste por ahí Mario o se Cosmos te es un nombre que ocurre. se me ocurre a mí, Ah, ok. expuesto a lo pretencioso del nombre. Es un O bueno, yo que vos sea, lo registro, ¿eh? está bueno, Sí, ¿no? yo que vos lo Porque estoy sí, ¿por qué registrando. digo? Galaxy es más que World. Mario Sunshine, ¿qué quiere decir? Rayito de sol. Sí, ¿Tuviste la oportunidad de jugar Mario Sunshine vos? Bueno, ¿cómo arranca Mario Sunshine? Mario yéndose de vacaciones, es avejentado un con poco. su mujer, mirando por la ventana, casi pensando, ¡oh, otra generación más de videojuegos! Y yo acá, ¡qué ¿Qué pesado! hago? Es una generación muy mala la generación PlayStation 2 GameCube para los juegos de plataformas en 3D. Recordemos que Spyro perdió la bola. Recordemos que Crash dejó de ser Bueno, divertidor. Spiro, no sé si tuvo la bola Spyro en las de. primeras tres entregas del PlayStation Sí, 1 a mí se no plantaba pobrecito lo que podía contra los grandes titanes de las plataformas 3D del Nintendo 64. recuerdo esos títulos, onda, Croc. No, Croc era una porquería. Croc 1 y Croc 2. Es Y como que estaba Hexenter de Gecko, Bueno, zafaba. Hex, El pero Spyro venía con estaba algo. bastante bien porque lograba entornos similares a los de Nintendo 64. Y para mí, el mejor plataforma 3D del PlayStation 1 es el Ape Escape, aquel Sí. recordado de juntar los monitos. Todos muy lejos de lo que puede hacer Mario 64, su amigo Banjo, su amigo el pájaro Kazooie, el Donkey Kong y obviamente el Conker Bad Fur Day, juego más gracioso de la historia. Hasta estos días ya van 12 años y nunca más me he vuelto a reír tanto con Bueno, Donkey Kong. Rare creo que fue la gran, no sé si decepción, pero como que yo esperaba con esto de que se habló mucho antes del E3, de que Rare iba a revivir una franquicia, La revivió. no la revivió con Killer Instinct, ¿No? no, porque al final finalmente no salió por Rare, Ah. no tengo ahora el nombre de la compañía, se me fue, pero ahora lo vamos a buscar mientras nos vamos un poquito de este bloque con un tema, pero antes nada, eso, como que Rare fue la gran, digamos, no decepción, pero yo esperaba ver, o bueno, o el Killer Instinct por Rare, por la gente, de hecho, por la gente de Rare, o quizás hasta llegué a pensar en un Conker, o sea, como un nuevo, Yo te soy sincero, yo el no es por regreso, nada ni por digamos. ser hincha de Nintendo ni nada. Yo creo que Rare son ingleses muy grandes, con uno de los mejores trabajos de desarrollo en Che, perdón, yo videojuegos. digo Rare porque cuando era pequeño, no sé por qué, pero Rare, digo Rare, Rare, lo sí, mismo, bueno. todos sabemos de qué estamos hablando. La empresa que arranca ya hace fuerte, que viene de Atari, que tuvo el Battletoads hace doble grado en la época de Los Family, Stomper Brothers. también. En Super Nintendo, obviamente, Donkey Kong Country, Killer Instinct, y que siguió en la época de oro para mí de Rare, que no es de Super Nintendo, sino el Nintendo 64, con los dos Banjo, Donkey Kong, GoldenEye, Perfect Dark y el Conker. Cuando Rare pasa a Microsoft, Nintendo le vende, o le da la parte que le correspondía de Rare, pero no le da los técnicos, no le da los japoneses. O sea, lamentablemente, estos muchachos de Rare, Rare o como se llame, desde que le sacaron los japoneses, nunca más sacaron un juego. Es Yo cierto. tuve la oportunidad de jugar Perfect Dark Zero, el primer juego de la Xbox 360. Es espantoso. Que, claro, que fue tipo una especie de continuación. Va, Cuando no Perfect continuación, pero Dark cuando es. aprendí. ¿Vos jugaste Perfect Dark? Sí. Perfect Dark es fantástico. A mí me tocó jugar Perfect Dark, no en el año 98 o 2000, cuando salió, en el 2000 que salió, porque
no lo podía comprar. Yo jugué Perfect Dark, te digo sin vergüenza, en 2011. En enero o febrero del 2011, al mismo momento de la salida de Crisis 2. Sí, mejoraron lo que era GoldenEye y lo mejoraron realmente. Para mí lo termina de superar como juego porque es mejor. Pero sí. No termina de superar por el efecto Bond. Claro, bueno. Y aparte porque ya no era una, digamos, no era una sorpresa. Claro, no era. Pero Perfect Dark, jugando al mismo tiempo en un LCD de 42 pulgadas, que recordé que Nintendo 64 se planta bien teniendo el LCD con Dios, que no existía, no sé, claro, el LCD, claro. No estaba el 64. El Perfect Dark, jugando al mismo tiempo 2 horas y 2 horas Crisis 2, y te puedo garantizar que Perfect Dark es más perfecto. Bueno, entonces nos vamos con un tema de Perfect Dark. Dale. Bueno, Double Helix Game era lo que habían desarrollado este nuevo Killer Instinct. Y bueno, nada, recién te preguntaba, o hablábamos un poco de lo que fue la presentación en sí de la consola de Microsoft, ¿no? La Xbox One. ¿Qué? Xbox One. Sí, la Xbox One. ¿No? Sí, la Xbox One, ya con el título, ¿no? Porque la verdad es que la gente se había acostumbrado al nombre clave de 720, ¿cierto? Que hubiese dado a las claras que era el doble de la generación anterior. Creo que tuvieron mucho miedo de ponerle Xbox 720 y confundir, o ponerle Xbox 3. Sí, o incluso Durango, ¿no? PlayStation 4, claro. Incluso Durango hubiese sido un buen nombre que Xbox One, que ahora parece como que está perdiendo 4-1 con la PlayStation, ¿no? Sí, la verdad que no entendí todavía, o no entiendo todavía el reinicio de Microsoft. O sea, ¿por qué lado van? ¿Por qué ponerle One a la consola si en realidad... ¿desde dónde va ese reinicio, no? Yo creo que el inicio va como fue planteado, o sea, no soy un gerente en marketing, ¿no? Pero hay que reconocer
que lo que ellos hicieron con el nombre que sugería una intriga, la caja X. ¿Qué es la caja X? Es una Dreamcast 2, por lo que me decía. Es una nueva máquina de Microsoft, es la nueva máquina monopólica, es una PC. No se sabía que era la caja X. Es el Sega Spectrum. Es el Sega Spectrum. Es el Sega Spectrum. Bueno, sí, ahora con la... El Xbox, el primero, allá por fines del 2001, que aparecía con el título Groundbreaking, como se dice, el pisador Halo, mostraba una consola que en principio no llamaba la atención porque no se mostraba muy superior al PlayStation 2, y la gente quería la PlayStation 2, que ahora era poderosa, tenía Winning Eleven, tenía esos juegos que la gente quería, y la Xbox salió clarito a saber que iba a perder contra el PlayStation 2, pero a pelearle inteligentemente el segundo lugar al Nintendo GameCube, y podemos decir que para fines de esa generación, allá por el año 2005-2006, se lo había ganado. Entonces la Xbox One, su misión fue dar a conocer la marca. La Xbox 360 implica, como se dice el nombre, un giro importante, más allá de volver al mismo lugar, un giro para que ahora la gente que ya conoce la máquina sepa que ese giro implica empezar a jugar con ella. Y para muchos, la 360 fue la primera consola de Xbox. Yo conocí muy poca gente que haya jugado al Xbox One, y sí, muchísima gente, a raíz seguramente de la cuestión de la piratería en principio, pero mucha gente que se fue volcando. Sí, recordamos que Argentina es un país en cuanto a videojuegos bastante pirata, ¿no? Muy pirata. Y no podemos, nosotros, gente acá, nosotros ganamos 100 euros por 2 meses, entonces es imposible comprar para nosotros los juegos. Entonces, la piratería está prácticamente legalizada. En la Argentina, claro está, que no te permite jugar online. Entonces, eso hizo que hubo una enorme discusión en este país sobre qué pasa sobre el PlayStation 3 y la Xbox 360. Aunque la economía es muy fuerte, ustedes piensan que un juego de PlayStation 3 vale aproximadamente el precio de 15 juegos copia de Xbox 360. Entonces, es mucha la diferencia si consideramos lo que gana la gente. Entonces, a partir de ahí fue que la 360 empezó a ganar enteros. Luego de que la 360 lograse definitivamente afirmarse y plantarse ante todo el periodo que duró la PlayStation 3, la Xbox One supone un reinicio de Microsoft, una vuelta a comenzar luego de que, digamos, ahora sí la gente estaba esperando la salida de su consola. Yo lo vi también por el lado de la, bueno, de lo que fue el pre-3, de lo que fue el Microsoft Reveal, esto de presentar la consola y decir, presentarla como una especie de centro de entretenimiento, digamos, hogareño, en donde, bueno, el chiste era una VHS, ¿no? Un reproductor de video. Entonces, un poco me asusté porque dije, bueno, es el reinicio, es, digamos, es olvidarse un poco de los juegos, que al fin y al cabo lo que nosotros queremos, y entregar un producto más multimedia, y si ese es el reinicio, la verdad es que es el reinicio, es el debut y la despedida, para mí, ¿no? A mí no me pueden obligar a mirar televisión con la consola cuando yo ya tengo un cable que me está en la televisión. Claro. No voy a tener la consola prendida para mirar televisión y que se prenda fuego. Y tampoco hablarle a la consola, yo no quiero hablarle todo el tiempo a la consola, no me interesa. No me yo quiero jugar. Kinect tampoco es algo que haya pegado. Totalmente, de esa manera. Totalmente. De hecho, bueno, afortunadamente la conferencia de Microsoft en el E3 finalmente se fueron juegos, o sea, se fue presentar títulos, que eso fue, estuvo bueno, y casi prácticamente no hablaron de Kinect, salvo cuando se habló de este juego de Roma, ¿cómo es? Se me fue el nombre, pero sí. Bueno, sí, como que... ¿Rise? El Rise, de la gente de Crytek. Ya, esa gente es muy buena gráfica. Pero sí, afortunadamente, a ver, se habló de títulos y se obvió un poco esto de ver tele, ¿no? Y de estar con el Kinect. Y bueno, lo que no me gustó de la conferencia de Microsoft, que la verdad es que, fue el no hablar, ni siquiera emitir palabra en cuanto a lo del DRM, también lo de jugar online, a los juegos, esto que imponían de jugar, digamos, con la consola todo el tiempo conectada a internet y demás. Ellos directamente decidieron no hablar sobre el tema, obviamente después ya sabemos lo que pasó con Sony. Y bueno, el tema del precio, ¿no? El precio de la consola, que es un precio que incluye el Kinect cuando el PlayStation 4 no incluye el Move. Entonces ahí estaría la explicación. Lo que sucede es que, bueno, yo no soy un especialista en las cuestiones técnicas, pero a misma memoria RAM de 8 GB, que es una barbaridad. Es una barbaridad comparado con lo que tienen las consolas actuales. 500 una PC de hoy, giga, ¿no? Finalmente, una consola como 500 GB. Como disco. Sí, eso para almacenamiento. Sí, lo digo para la RAM, para los gráficos. Tiene 8 GB.
¿Cuánto tiene un Xbox 360? Tiene medio giga. Entonces esto es 16 veces más. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiene un PlayStation 3? Medio giga. Esto es 16 veces más. ¿Cuánto tiene la Wii U? 2 gigas. Estas dos máquinas tienen 8. ¿Cuánto da una PC hoy por hoy al máximo? Y da 16. Y da 16 en 2013. O sea que para 2017, 2018, sí, la PC va a estar en 64 GB de, o más de memoria RAM. Entonces, para esa altura, el PC va a destruir al PlayStation 4 y la Xbox One. E igual esto no pero, es lineal. Pero, claro, igualmente... ¿Qué pasa? El Xbox One tiene una memoria DDR3 y el PlayStation 4 tiene una memoria DDR5. O sea que a igualdad de cantidad de gigas de memoria RAM, va más rápido el Play 4 y es más barato. Y te dejo solo los juegos usados. Y no tenés que conectar a internet. Y, pues, entonces claro, es como si se estuviese acabando la cosa. 100 para vos agarrar y exigir, dólares menos. Exigir, como está exigiendo Xbox One, vos tenés que estar mejor. Uh-huh. Y todavía no lo demostró. Yo creo que si no está mejor y pide todas estas restricciones, no va a durar 5 o 6 años el Xbox One. ¿Y qué, digamos, a nivel títulos, qué te pareció interesante? Porque, o sea, si bien pasa todo esto también, digamos, tienen algunas exclusividades que por ahora son exclusivas. De Microsoft por ahora porque nunca se sabe, digo. Ambiente. A mí las sagas exclusivas de Xbox no me mueven. O sea, yo compré esta generación a 360 por el tema que hablábamos anteriormente, que es el día de la tele. Eso fue lo que me motivó. A mí Gears of War ni Halo me motivan. Sé que a mucha gente sí. ¿Sí? El video de Halo se ve impresionante. O sea, ellos siempre le van a poner un plus a lo que haga Master Chief. No han mostrado Gears of War, se sabe que va a salir Gears of War, porque sacaron 4 en 5 o 6 años de época. Igual hay que ver cómo la remonta, ¿no? Con Gears of War, creo que la última entrega... Es muy mala, ¿no? No sé si es mala, pero, digamos, creo que tiene que haber un cambio. Yo creo que, o sea, es más de lo mismo, si te quieres. Yo creo que con esta consola tienen que pensar en algo nuevo. Sinceramente, creo yo que van a pasar como 2 años hasta que se firmen la Xbox One y la PlayStation 4. Por lo tanto, se sigue la sobrevida de la Xbox 360 y la PlayStation 3. Sobre todo también porque es un tema en Argentina donde todavía si hacemos un censo, gana la Play 2. En Argentina todavía más hay es PlayStation 2. Claro. Salimos un país pobre, pero bueno, esa es la realidad. No, en la realidad, y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Que es muy difícil adquirir nuevos títulos, al menos originales casi imposible. Y las máquinas también son caras en Argentina. Y son muy caras en cuanto a relación a lo que salen las originales en Estados Unidos o en Europa, ¿no? 8.000 pesos más o menos. Por ahí, es incomparable. Pero lo que sí, bueno, por ejemplo, volviendo al tema de la exclusividad, Titanfall, de la gente de Respawn, teóricamente va a ser una exclusiva de Microsoft. Digo, son como pequeños puntos que yo supongo que, no sé si va a haber más, pero de partida no están mal. La gente de Remedy, que les hizo Alan Wake, tienen también... habían logrado la exclusividad de Splinter Cell, no sé si la mantienen, pero sinceramente han dependido mucho de los third parties, de lo que haga Call of Duty, de lo que haga Battlefield, de lo que haga el PES o el FIFA, y si la gente tiene esta restricción, de verdad es que no va a poder, o sea, las exclusividades son más fuertes que la de la 360. De todas formas, a mí me gustó, todos dijeron que era fea la consola, a mí no me pareció tan fea. Me pareció que sí es grande, como un gabinete, y bueno, porque es un monstruo la máquina. Y es lógico que tiene que ser grande. Yo lo que espero, bueno, pero digamos, es que no se rompan las primeras 1000, como que pasaron con la 360, que se rompió la que el primer año y medio se rompía. Pero comparada con la Play 4, digamos, la One es bastante más grande. De hecho, la Play 4 es como más chica que la Play 3. Es decir, digamos, el modo, no sé, quizás incluyen adentro... transformador gigante. Pero bueno, y volviendo a esto de las exclusivas y de las third parties, también hay que decir, por ejemplo, que los responsables de Electronic Arts anunciaron de que, por ejemplo, solo iban a, digamos, no solo, o sea, como que iban a hacer menos juegos en esta generación, pero esos juegos iban a contar con más calidad, por lo cual si se rigen de las exclusividades también la vemos un poco complicada. Creo como que el E3, digamos, funcionó para mostrar las máquinas y para volver a esto que decimos, ¿no? Al E3 de la magia, en donde existe esta guerra de consolas que a nosotros nos encanta. Es decir, porque esa guerra permite que las consolas se superen, una sea mejor que otra, y se mantenga, digamos, el espíritu este de los videojuegos, que es tratar de tener siempre mejores juegos. Pero la verdad, con un solo día, como pocas veces, quedó claro el dominio del PlayStation, inclusive también por lo que ha hecho Nintendo.
creo que nunca había quedado tan denostada la superioridad de la consola. Inclusive con la salida del PlayStation 3, que fue una salida un año después de la Xbox 360, cuando mostraba sus primeros juegos, recordemos el primer juego del PlayStation 3 grande, inclusive, era el Resistance. Resistance no tiraba más gráficos que el esos juegos que ya hace un año que estaba en la calle. Entonces decía, esto es la PlayStation 3, encima los juegos no son copias, encima es carísima, encima esto, encima lo otro, encima no tiene grandes juegos. Recordemos que en 2007, Sony le saca a PlayStation 3 Uncharted para la 3, y para la Play 2 saca God of War 2. Sí. Cualquiera sabe que God of War 2 es más juego que Uncharted, el por lo menos. Entonces, no tenía ni siquiera apoyo. Recién en 2008, con Metal Gear Solid 4 exclusivo, la gente empezó a saber que existió PlayStation 3. Entonces, esa superioridad que amenazaba de Play 3 por sobre la Xbox, nunca se manifestó. Acá no salieron las máquinas, la gente ya ve superior al PlayStation 4, porque la otra máquina te pide códigos para jugar. Muy loco lo de Metal Gear 5, que va a salir en todas, ¿no? En la Xbox 60 y Play 4. En todas las consolas. Claro, eso que te demuestra también, eso es tristísimo. Cuando vos te acordás que tenés mi edad. Cuando salió Mario 64, ¿vos podías pretender tener un Mario 64 disminuido en Super Nintendo? Sí, impensable. Impensable. Super Nintendo no podía ni hacer, pero nada. Cuando terminó el Nintendo 64 y salió Luigi's Mansion o Metroid Prime para el Nintendo GameCube, era imposible pensar que el Nintendo 64 iba a ser una versión del Metroid Prime. Ya cuando salió el PlayStation 2 y 3, sí, al principio corresponde. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de bits, ¿no? 8 bits, 16 bits, 32 bits. ¿Cuántos bits tiene un PlayStation 3? 128 bits, igual que el PlayStation 2. Eso es lo que la gente no sabe. Por eso se dejó de hablar de bits. Porque ¿cuántos bits tiene un PlayStation 4? 128 bits igual que el PlayStation 2. Obvio que no es que tira igual. No, está claro. Preparada para otra arquitectura. Sí, sí, sí. Pero siempre la cantidad de puntos que hay en torno al gráfico, por ejemplo, en juego en primera persona, son los mismos. O sea, 128 bits porque no se pudo hacer algo. Claro, claro. Se frenó igual, un poco la evolución. El tema de las reversiones también se da o se dio en el transcurso de la historia de los videojuegos. Acordate que teníamos, no sé, en la saga Sonic. Los mismos juegos, el mismo Sonic, el primer Sonic que estaba también en Master System, es decir, estaban en 8 bits y en 16 bits. Ahí sí se veía porque era un momento donde por primera vez la gente iba asistiendo a un cambio generacional, entonces la gente no estaba educada para saber que ahora iba a reemplazarse su consola. Claro. Ese efecto sí se dio, o sea, automáticamente que salió Nintendo 64 se canceló el Super Nintendo. Automáticamente cuando salió la GameCube, la 64 estaba muerta hacía varios meses. Como la muerte que está ahora en la Wii con la salida de la Wii U. Y esto tiene que ver también con el tema de siempre del entorno gráfico. Siempre es como que se le apuesta mucho a los gráficos y en pos un poco de la jugabilidad. Es lo claro. que decimos siempre. Pero o sea, por eso mismo se ven re lindos, pero claro. Se juegan tan lindos. Se ven re lindos. Ahora son mucho más caros y encima no se ven tanto más lindos que lo que vimos hasta ahora. No hay una diferencia entre el PlayStation 4 y el PlayStation 3. No, eso ahora, la verdad que... El PlayStation 4 arranca en primera como la otra daba al máximo. Bueno. Con el tiempo la va a marcar, pero todavía no. El Last of Us para mí se ve como un juego de PlayStation. Volviendo al Donkey Kong Country y a lo que hizo Nintendo. En Nintendo, digamos, tenemos Donkey Kong Country Returns, que se ve excelente, si se quiere, en una Wii. La reversión para 3DS, de hecho, se ve genial, igual o mejor. Y, digamos, tenemos este nuevo Donkey Kong Country Traveler, ¿cómo se llama? Tropical Freeze. Sí. En donde, digamos, sí, se ve lindo, pero no hay tanta diferencia. Se ven los pelos y un zoom, los pelos de Donkey en un zoom. Lo que sí me pareció interesante en ese juego especial fue el regreso de Dixie como una especie de Tails, ¿no? Llevando a Donkey Kong. Ah, sí. Claro, porque va volando en los videos de gameplay, se la ve, digamos, volando con la cola, que sé yo, llevando a Donkey Kong Country. Digo, perdón, a Donkey Kong. Yo lo veo un poco pronto, yo no sé si era necesario ahora que salga. Recién salió Mario Bros, acaban de sacar Super Luigi Bros. Y hace muy poco que salió el Country Returns para. No sé, para 3DS. Años. Sí, ah, bueno, no, para 3DS ahora, pero por eso digo, muy pronto. Muy reciente. Encima del 2D, no es lo que más tira, o sea, un poco está bien, busca al gamer antiguo, pero no olvidemos que la dificultad es lo que complicante, no es para el niño. No, aparte. El niño rompe el Wiimote. Igual tenía esa cosa que se mejoró con la 3DS. Es decir, la portátil mejoró el tema del movimiento del mundo, a veces te volvías loco con el tema del mundo.
mejor. Sí, está mejor, es más fácil jugarlo con el pad. Claro. Pero, digamos... ¿Cómo lo jugaste? ¿Con Wii U? No, con Wii U solo. Sí, 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 sí. Es más fácil. Es, claro, porque bueno, tenés más consistencia en el... Aparte cuando vos movés para hacer no el se roll, mueve loco, no claro, se te mueve sí, la dimensional. O sea, no, la derecha y la mano izquierda. Eso era el gran problema que tenía. Yo un día lo empecé a jugar con un shock y... Pero sí, la verdad es que esto que decís de que no hay tanta diferencia gráfica entre la actual generación y la ahora, o sea, ¿cómo? Ahora, yo se esperaba más diferencia gráfica entre la Wii y la Wii U. Porque la Wii U sí se la salta de 480p a 1080p. La Wii U sí salta de tampoco hubo Quizás el X, pero un pequeño videíto. Sí, 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 hay que ver cómo termina eso. Bueno, Sony dice que va a tener 10 años de vida social de la consola. Un poco a esto que vos decías de Nintendo, que va por los 5 años. Nintendo va por los 5. Y después estuvo a nivel Nintendo Mario Kart 8. Me gustó. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Tiene algunas cosas interesantes como la gravedad, el uso de la gravedad. Sí, hay que ver cómo se soluciona a nivel gameplay. Porque lo que vimos era un video. Yo creo que igual va a estar bien. Yo veo Mario Kart 8, ahí sí superior a un juego de karting actual en HD como podría ser Sonic Sega de Star Wars. Sí, bueno. Y a Mario Kart 8 muy superior a los que, entonces, como corresponde, ¿no? Porque Mario Kart tiene que venir a ser con el orden, con uno de los Smash. Uh-huh. Aunque Mega Man me parece mucho como personaje él en sí, pero que podrían haber puesto un par de personajes más grandes también. Pero en caso de Snake, en caso de y yo creo que no. No, ninguno de los dos. No. ¿Sonic tampoco? Sonic tampoco. Yo apostaba que iba a estar Sonic. Casi, digamos, pero no. Pero yo creo que teniendo en cuenta que tiene como tres títulos exclusivos para Nintendo. Sí, de hecho creo que iba a ser como. De hecho, lo esperaba, pero no. De hecho, bueno, este de Sonic Lost World no me dice nada. A mí me pareció que es un Sonic Galaxy 2, ¿no? Sí. Es muy parecido al concepto de Mario Galaxy llevado a Sonic, que Sonic corre para adentro y ahora corre por cilindros que dan vueltas. Hablando de Sonic, vamos con el tema de Sonic. Vamos con el tema de Sonic. Dale.
Bueno, escuchábamos un tema de Sonic y veíamos también acá con Emilio, digamos, lo que fue el Sonic Stream, ¿no? Esa especie de dinosaurio, ¿cómo sería? El abuelo del Sonic, del Sonic, no, sí, Ah, del bueno, Sonic los Lost World. World. Casi la misma idea, un juego que no salió para Sega Saturn. La lástima por el Saturn, esa fue una de las razones por la cual perdió contra PlayStation cuando sacaron Sonic de DVD. Totalmente. Salió Sonic R, que era un juego de carreritas. No Sí, era un no, juego no, de no. saltar y se veía feo. Nunca Recién tuvo su Sonic. Bueno, sí, el como Adventure el de Game Adventure. Sí, pero claro, en Saturn Boy. no En Saturn no, se una máquina debió. sin Sonic. Así que, bueno, pero hay que ver qué pasa con el erizo azul. La verdad es que las últimas entregas, bueno, vos me decís que te había gustado el Sonic. Colors, el El Generation. Generation. A partir de ahí volvió a Sonic, tuvo una etapa muy oscura, ¿no? Posterior a Adventure 2, me parece que toda la etapa del PlayStation 2 fue funesta, ¿no? El de Heroes más o menos, pero lo que es Unleashed, o los que salieron en Wii, el Sonic and the Estaba Secret bueno Rings. el Sonic Hack Collection, que era Eso sí, lo sacó el Sega Genesis, de emulador del. nostalgia. Sí. El Sonic and the Secret Rings y el Sonic, Que el tenía buenos Symphony and the gráficos el Black Secret Knight. Rings. Ah, El ¿cuál de era Black el Knight que? tiene terribles gráficos, pero El es de un juego de la. Sí, porquería. sí, Vas sí, sí. a rescatar a la princesa Sonic como si fuera un Y con leyenda una de Zelda, espada, ¿no? con una espada para aprovechar el Wiimote. Corre, Claro, corre, claro, corre para claro. adentro y no haces nada. Se No ve sé nada. terrible, pero corre, 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 corre y no haces nada. Sí, la verdad Por eso me es que. pareció que el Color era una brisa, ¿no? Como para decir, bueno, No, claro, no el está color está muerta mucho la mejor, franquicia. ni Así que, hablar ¿qué esperaba más de de Sonic? ni hablar del Sonic Bikini, sí, el Sonic Bikini, que salió también para Play 2. Creo que era el vino. Viene para Sí, que PlayStation 2 se transformaba en un lobo. Unleashed Claro. un día ayer Ah, un leash, está bien. Unleashed, ese es el que se transformaba en lobo, que también está en versión PlayStation 3, y esos Claro. son los momentos que se nota claramente que con cada nuevo juego de Sonic probaban algo nuevo. Sí, Ahora claro. agarra anillos, ahora se transforma en lobo, ahora va a tener una novia princesa en un mundo épico Sí, medieval. no, es Pobre el son Sonic de tiene que los volver a lo humanos. suyo, y recién con el Colors, a partir del Colors para mí en 2010 Sonic por lo menos ha recuperado cierto respeto en el Y a través también del Sonic 4, esos dos episodios que hubo bueno, de ¿no? Sonic 4, que están, es el Sonic clásico plataformero en 2D, pero que bueno, es un poco eso, ¿no? De la movida clásica, que no está mal, qué sé yo, son jugables. En cuanto a la conferencia de Sony, en realidad Sonic, no, Sony, la compañía japonesa que en realidad, con la presentación de la Play 4, bueno, fue la que más dio que hablar en todo lo que fue el E3, no solo por el tema del precio de la consola, no solo por el tema de que se pueden aquí, digamos, adquirir y prestarse los juegos, con este videíto muy gracioso Sí, que o sea que mostró que sigue todo como conocemos, que eso es lo que más la gente quería, simplemente una renovación de hardware para que podamos ver unas nuevas consolas que merezcan ser explotadas, luego de que de a poquito se fue utilizando todo el caudal gráfico del PlayStation 3 y volvió las cosas a su lugar, ¿no es cierto? Que es lo que la gente quería escuchar. Si recordamos que esta empresa tiene ya 20 años de historia sacando videojuegos de consola, que ya no es una nueva empresa como en ese momento argumentaba Nintendo, ya es una empresa también que empieza una cuarta generación y todas exitosas, ¿no? Porque la 1 la ganó claramente, la 2 la ganó más claramente, la 3 no ganó claramente, pero se mantuvo y parece que la cuarta va a volver a ganar por hacer lo que la gente quiere, que es una máquina Escuchar a nueva de los videojuegos. jugadores, escuchar a los jugadores Escuchar a hacer, digamos, caer en los juegos. Los juegos siempre, o sea, los títulos, los juegos es lo más importante. O es lo más sea, importante. la consola tiene que ser solamente un medio para, digamos, facilitar el juego, digamos, tener juegos y que nosotros los jugadores podamos amar esa consola por los títulos que tiene. Hay que ver cómo se manejan también las cuestiones empresariales, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, Call of Duty Ghost en la Xbox 360 le deja un revenue a cada persona que lo compre del 100%, porque luego no va a haber forma de jugarlo en usado. Quizás con menos venta el Call of Duty Ghost logre mayor rendimiento económico en Xbox que en PlayStation 4, lo que quizás en 1 o 2 años haga que Call of Duty le exija a Sony que haga lo mismo que el Xbox One a la hora
de jugar a los juegos. Claro, porque ahí va a No estar, va a sabemos. entrar el tema de la, nuevamente de las exclusivas. O sea, cuando esto sea más redituable, igualmente. Imaginen en Xbox con Call of Duty, Battlefield y Fallout exclusivo. Ahí se cae el P4. Claro, y pero bueno, pero también está esto, ¿no? De que se habló después de la conferencia de Sony. Assassin's Creed exclusivo, se Que cae el es, P4. claro, pero a lo que voy es que un poco luego de la gran guerra que desató Sony contra, pues fue una guerra que desató claramente Sony a Microsoft, no solo rebajando el precio, sino, bueno, con esto el juego se podía prestar y demás. Luego, digamos, de alguna forma, que fue un poco oculto o no, pero terminamos entendiendo de que, digamos, la consola, es decir, Sony justifica el juego online pago. Entonces vas a tener que igualmente de tener PlayStation Plus, la PSN Plus, para, digamos, tener actualizaciones de los juegos y demás. O sea, también vas a tener que pagar igual. Sí, es muy probable. Pero bueno, por eso, como que. Pero si Pasa bien. que ahí sí es donde Sony empieza a marcar ciertas diferencias que tiene por el desarrollo japonés. Creo que hubieron dos juegos que no están o no van a estar en principio en la Xbox. Final Fantasy, ¿qué pasó? ¿Va a estar en la Xbox? Sí, creo que sí. Sí, bueno, Sí, no Final estoy Fantasy seguro, para pero mí, sí. como no lo mostraron en la Xbox, sí lo mostraron en PlayStation. Me parece que esos son los títulos que más llaman la atención y otro que realmente llama mucha atención, seguramente para ser fanáticos, es Kingdom Hearts 3. Que son juegos que por fin hacen que la gente diga, bueno, me tengo que comprar la máquina, porque el Kingdom Hearts 3 nunca llegó en PlayStation 3. Entonces recién ahora, con el PlayStation 4, casi 10 años después, vuelve a salir. Y son esos juegos que modifican la decisión de Es compra, que ¿no? tienen, claro, tienen toda una legión de Y no jugadores. mostraron God of War, no mostraron Uncharted, No, y bueno, nunca recién es muestran The Last una. Guardian, porque en realidad no existe. Ahí está. En realidad, sí, los Guardian no. No, no existe. La Last Guardian es un videíto de una especie de chihuahua con patas de gallo que hace que se sube un nene y vuelan juntos como si fuera un ave y no es un ave. Hay que ver, yo que creo que, o que la gente de los desarrolladores del juego. No sé si lo han cancelado ya, no sé si saldrá en algún momento, quizás mute y hagan otro juego, pero no se entiende, va, era un lanzamiento ya esperado en el 3 anterior y digamos, y al no estar ahora es como evidente de que algo pasa ahí. Aparte, recordemos que lo que significó el ICO y el Shadow of Colossus fueron dos juegos exclusivos de PlayStation 2 que le daban un carácter artístico a la consola que no tenía competencia, sobre todo por el lado de la Xbox, y quizás podía ponerse a la línea de grandísimas obras maestras como las que tiene Nintendo con The Legend of Zelda. Entonces, más allá de que pelear por otro lado, tanto ICO como Shadow of Colossus se habían transformado en bastiones y en la versión HD de PlayStation 3 logró incluso vender más que lo que vendían las versiones en el PlayStation 2, toda la generación se esperó un nuevo juego de este tipo de desarrollo creativo. Pasó una generación entera, son 7 Bueno, años, pero y por en eso realidad. cuando pasa esto y ahora que lo traes a atención, muy bien. No, como que me da a pensar de decir de que quizás el proyecto, no, si estaba detenido, si estaba muerto, quizás reviva, porque si Sony, digo, si Shadow of the Colossus en su versión HD vendió tanto, decir, bueno, hay jugadores que quieren el juego, sí o sí. Aparte, siempre que se habla de esta tercera parte de la saga, Trico o Last Guardian o como le pongan finalmente, nada, sale, digamos, es un juego muy anunciado, los jugadores lo quieren. Sí, hay veces Lo que hay cual sagas que descansan una generación. Uno cansa. recuerda lo que fue Porque. grandioso el Super Metroid en Super Nintendo y toda la generación Nintendo 64 no hubo Metroid. Y se anunció y no salió. Y bueno, porque hay que entender también que tienen, digamos, tiempos de desarrollo y que si realmente quieren hacer un gran juego recordado como el que fue Shadow of the Colossus, sí, bueno, van a tener que esperar. Está bien, ¿no? Si va a ver, va a ser Yo un prefiero juego. así, yo lo prefiero así. A mí no me gusta que Assassin's Creed, por ejemplo, que sale todo eso. Claro, Ya, porque. ya se demostró, vos sos fanático de Sonic o conocedor de Sonic, sabés que la sobreproducción de juegos de Sonic en el aire lo afectó. Lo Totalmente. afectó hasta estos días. Sí. Porque eran 5 Sonic contra un Mario World. Y capaz ese Mario World es más grosero Lo que que los 5 tuvo que Sonic. Sega en su momento, como que no, digamos, no tenía límites, o sea, no había una barrera que diga, bueno, este juego de Sonic realmente no tiene la calidad necesaria, no lo saqué. Es decir, sacaban cualquier cosa de Sonic, explotaron a su mascota, a diferencia de lo que pasó con Mario, que los juegos de Mario siempre tuvieron una calidad, digamos, en sus títulos,
Unos con otros como que siempre se mantuvo, no sé si se mejoró de uno a otro, generalmente sí, pero si no lo mejor, si Me lo no se sacan tan mejoró, no sé, seguido. digamos, Me lo no. sacan tan seguido. Y no, y aparte no hubo juegos malos de Mario, digo, más allá de algunas cosas como Mario's Missing o no, claro, pero bueno, digo, pero Claro, como que hubo Mario está en Magic, esos son Carmen Sandiego con Mario. pero claro, pero de Sonic hubo muchos más. Sí, Sí, no, entonces pero poniendo la base, ¿no? O sea, arrancamos con un Sonic 1, fantástico. los de Traveler Tales, este Sonic 3D El Blast, 3D Blast, no, no, para mí no fue, digamos, quiso competir ahí con el render de Donkey Kong no Country. podía, no No, por eso, pero digo, como que bueno, viste, no vamos a Uruguay que renderizar ahora los gráficos si salen con este juego. eso fue en la generación Sega. En la generación PlayStation 1, otro personaje exitoso desde el principio fue Lara Croft. Lara Croft en Tomb Raider 1 le enseña el mundo a jugar en 3D. Para Tomb Raider 5 en PlayStation 1, después de 5 Tomb Raider, ya no le importaba a nadie. Porque obviamente se veían todos iguales, la mejora era muy poquito. Como mucho tiene que Pasaron de haber las dos tetas juegos. poligonales a las tetas un poco redondeadas. Claro, pero siempre lo Recién mismo. ahora, En PlayStation 2, me parece que Guitar Hero en un momento fue también sobreexigido y hoy ya no sale más. no hubo eso iba a decir, de eso iba a hablar. No hubo juegos musicales, o hubo, bueno, solo un experimento de Nintendo, que era, no, era más que musical en no sé, un juego artístico, que tampoco. Bueno, hoy está Rocksmith, ¿no? Entonces, Sí, Rocksmith, viste que pero. es como una versión superior. Y la gente se le pasó un poco la emoción. Que Pero no lo se fue presentó una en moda. E3, así. ¿El Rocksmith? No, ya Sí. existía de antes. El Guitar Hero, el último, fue en 2010. Yo digo, por ahí sí, por el local más o menos Claro. fue. Y el Warriors of Rock, hasta ahí se vendía en un momento, se vendía el Guitar Hero como el pez, una cosa así. Y después, de un día para el otro, se acabó Guitar Claro, Hero. pero no se presentó uno nuevo, error. No. Ah, ok, bueno, pensé que me Y decía que esta se había presentado generación, uno nuevo. para mí, Assassin's Creed, va a pagar los platos rotos de haber sacado uno por año. Porque hasta el más jugador más tonto, el más casual, el que juega solamente al FIFA, se da cuenta que si sale todos los años, es lógico que no se le va a Terminé, ocurrir nada. sí, terminé cansando y. Pero por eso, Cuando es nuevamente, inocente, 5 años puede las estar. conclusiones son que faltan nuevas IPs, faltan nuevas ideas. Si bien fue una gran E3. Empiezan 2 años de convivencia de máquinas, o sea, va a haber Xbox 360, el 3, el One, el 2. Sí. Y sobre todo acá en Argentina. Sobre todo, la que está oficialmente muerta hace bastante, la Wii común y Wii U. Vamos a ver cómo se maneja cuando ya se está avispando o se está amenazando, aventurando la posibilidad de que tenga copias desde un principio. La Wii U, de hecho, ya existe un juego copia para Wii U y se está hablando de Flash del Wii U. Bueno, Entonces, ahí eso puede puede llegar a ser entrar acá en este en país este país. esa consola que, bueno, normalmente es lo último de la generación. O sea, sí de Nintendo, pero digo, no es una consola que va a competir contra uno a uno contra Sony y contra Microsoft. Yo tengo mis esperanzas de cuando salga el Metroid Entonces. todavía e imagino un Zelda destructivo en el Wii U, pero necesito que me muestre algo, Claro. algo como para ya poder tomar referencia. Cuando estaba en Nintendo 64, uno hablaba de lo que iba a ser el Ocarina of Time en el Zelda porque estaba Mario 64. Cuando uno hablaba de lo que iba a ser el Zelda todavía necesitaba la referencia de Metroid Prime en GameCube. O en la Wii, luego de ver el Mario Galaxy o de ver cómo fue mejorando el control, la simple idea, o después del Wii Sport Resort con Wii Sí. Motion Plus, la simple idea de jugar un Zelda todo con Wii Motion Plus, como pasó con Skyward Sword, era una idea que nos atraía. Hoy necesitaría yo ver un poco más del poder de Wii U para ver entonces cómo se va a plasmar eso en un juego de Nintendo, aparte de todas las dudas que ya tenemos de parte del control. No es lo mismo el Wii U que lo que fue la Wii respecto de la innovación. Claro, totalmente. No, sí, no, la verdad es que todavía creo que falta, ¿no? Falta un poco, falta esperar. A nivel mundial, quizás son las tres consolas van a competir también con esto, con la generación actual. Dos años hace eso. Claro, pero Pero aquí sí. en Argentina va a ser un poco más Más. lento. Pero bueno, nos vamos un segundo y ya volvemos con en realidad con una especie de resumen de los títulos. Que nada, se habló y se lanzaron en esta E3 2013.
pierna de Bionis en Xenoblade Chronicles. Música de la pradera, fabulosa, para relajarse ahí corriendo por los parajes de la pierna de Bionis. La verdad que es un tema genial, escuchando. Y bueno, para ir cerrando vamos a hacer un repaso por lo que fue la primera conferencia de Microsoft. Se presentó un poco, lo vamos a decir un poco desordenado, pero Metal Gear Solid, la quinta entrega. Después se presentó un juego de tanque que se llama World of Tanks, que no se habló mucho del juego. Ya se había anunciado anteriormente. Tiene bonitos gráficos, pero no es un juego, como que lo veo difícil al género, o al menos para mí, ¿no? Como jugador. Después tuvimos a el Rise, Son of Rome, que es la primera exclusiva que se presentó en la conferencia de Microsoft, de la gente de Crytek, ya con esto que hablábamos de un juego con unos gráficos alucinantes. Hay que ver unos gráficos tremendos, porque el engine de Crytek, ¿no?, que se había visto para Crysis 3, se va a ver ahora como se veía en una PC a todo dar, ¿no? Porque Crysis 3 no se veía del todo fuerte en la Xbox 360, y este Rise va a traer de Juan. Sí, de hecho es el mismo Engine, es el CryEngine 3, como utilizado para esta versión. Sí, en el video que se vio por lo menos se veía. Se veía realmente fantástico. Killer Instinct, ese juego de la gente de Rare, que hoy hablábamos. Hacía mucho que no venía, ¿no? De la época recordemos el Killer Instinct salió en el año 95 para arcade, como una alternativa a lo que eran los líderes del género en ese momento, Mortal Kombat 3, Street Fighter Alpha. Una alternativa en 2D porque parecían los primeros juegos poligonales de pelea, Virtua Fighter y Tekken. El Killer Instinct era una superioridad técnica en un juego exclusivo a Nintendo que luego se traslada en el 96, creo, al Super Nintendo. Y luego tiene una segunda entrega en Nintendo 64 y con la característica de estos juegos desde el arcade de tener. Problema en 64. Claro. Después más de Killer Instinct Bubble de Nintendo 64. ¿Cómo se llamaba? ¿Creating? Creating Oro. Gold, sí, es cierto. Un poco la característica de los juegos del juego de Killer Instinct, que era también la extensión de los combos, ¿no? Claro. Los ultra combo y no sé, mega hiper combo. Pero el joystick de Nintendo 64 lo perjudicaba increíblemente a la hora. Y lamentablemente no hemos vuelto a tener para Xbox ni para Xbox 60, y ahora pareciera que vuelve con el Xbox One. Después se presentó un juego llamado Project Spark, que la verdad es que lo vi bastante interesante, no sé si vos pudiste verlo. Es un juego que te lo muestran primero como una especie de editor de niveles, en donde con el Kinect. Y esto sí me parece interesante, porque le dieron un uso al Kinect bastante interesante en el sentido de que se podía, crear, era como un juego dentro de otro, ¿no? Primero podías hacer como un mundo, pero realmente estaba bueno el sistema y los gráficos que podías armar, por pasar el dedo en el Smart Glass, podías armar realmente un río, no sé, elegías el agua y pasabas el dedo y armabas un río, pero el nivel estaba bastante interesante y después ya se transformaba en una especie de morph, porque, elegías una raza y, no sé, decían, por ejemplo, goblins. Apretabas y enseguida se creaba como una especie de tienda que se llenaba de goblins y era todo como que el entorno se iba creando solo, la verdad es que bastante interesante. Después te lo mostraban 3 horas después, teóricamente, y era un mundo fantástico, ya con personajes, vos tenías tu propio personaje, y además podías utilizar agarrar figuras del entorno y darles vidas, y es como que esa vida. ¿Algo como Minecraft? Sí, pero con 5 libros. O sea, sin pixeles. Era realmente gráficos muy muy interesantes, la verdad que me gustó. Es un juego que lo vi bastante particular y no sé, algo novedoso dentro de todo. Después de Dead Rising 3, sí. No hay mucho para hablar de sí, este sí, título. Otra entrega de zombies, de más zombies, qué sé yo, no sé. Gráficamente parece que me gustó, a la gente lo aplaudía mucho, a mí me pareció más de lo mismo. De hecho me parece eso, como que el personaje lo comparo con el personaje de Watch Dogs y tenemos acá un tipo como mucho más lento y eso todavía es como que lo veo ya ahora, quisiera que sea todo como mucho más real si se quiere, pero no por el lado gráfico, sí digamos, por el tema del desafío a tener un juego algo mucho más nuevo, ¿no?
Quantum Break. Quantum Break fue un juego que ya Microsoft había, pues, había mostrado un trailer, digamos, con personas, con actores reales, en la que fue el Microsoft Reveal. Y se mostró ahora sí con el engine de la consola, el trailer del juego, pero todavía no se vio bien. Después tenemos a Witcher 3. Este es un juego que me gustó, me pareció interesante, porque me gustó gráficamente y me gustó, Un digamos, mapa mucho más grande, ¿no? un mapa grande y con unos personajes realmente bestiales. Y me pareció que estaba, se vio gameplay del juego y me pareció realmente bien, ¿no? O sea, noté como una diferencia. Noté como todo funcionando con muchos personajes a la vez y la verdad que fue bastante, bastante interesante en esta Creo que tercera. tenga buena jugabilidad, ¿no? Como dije. Claro. Yo no jugué a la saga, por lo cual. Yo jugué al Witcher, no, pero al Witcher 2 sí, y es un juego que es por la. Entonces se ve hermoso, viene todavía en este momento que te contaré. Entonces ahí estrenás el No. Ok. Bueno, nada, este juego no es una exclusiva, va a salir para el resto de PlayStation, de consolas. No sé si muy, ¿no? No Kratos. creo. Battlefield 4 fue otro juego en el que se presentaron. Bueno, Bueno, más Battlefield. Que sí, se ve bien y qué sé yo, se hizo una partida ahí con digamos, una partida multiplayer con, creo que 64 personas jugando, una cosa así bestial. Pero bueno, no es el tipo de juego que realmente me apasiona, me gusta, por lo cual, lo respetamos, lo sí, lo respetamos. respetamos, obvio, pero no sé. Es un título que paso yo, al menos yo, por alto un poco. Después se presentó Titanfall. Este juego es un juego muy particular, o me pareció interesante porque es como que mezcla el concepto de un shooter con la utilización de mechas, o sea, en donde el personaje se puede meter dentro de los robots, no sé si viste algo del juego, y gráficamente me pareció copado, interesante. Otro nuevo Halo, este sí, bueno, exclusivo. ¿Te gusta la saga Halo? No soy amante de la saga, tampoco soy detractor, la valoro, conozco a alguno, como un juego que marcó una época, un juego muy superior a lo que estaba la competencia que tenía, conozco al 2 como uno de los juegos primeros, lo que es el hoy tan común online, ¿no es cierto? Era una locura en aquel momento jugar a Halo 2 contra otros usuarios en un Xbox 1, que era algo que solamente se podía hacer con el Counter Strike en las PCs. Halo 3 ya me parece más de lo mismo, lo que ha salido después para la Xbox 60, ya sea el 3 ODST, el propio Halo Reach, por Sí, favor, es lo mismo, y después el último Halo 4 que parecía estar mejor, pero ¿cuántos juegos quieren sacar sin desgastar un saco? yo llegué a verlos, pero no, la verdad es que no me llaman demasiado la atención, no son, no es mi tipo de juego. Claro, vamos a entender. Porque es muy superior. Below es un juego que también anunciaron, es un juego de corte independiente. Digamos, es un juego que tiene una onda a lo que es Watch Dogs, con un personaje así, pero bastante interesante por ser independiente además, pero que no dedica mucho de esta movida, ¿no? Sí. Y bueno, nada, básicamente esos fueron los juegos sí, de la consola de Microsoft. ¿Qué más decir? Lo que sucede con la consola es que, bueno, ya lo dijimos antes, en el futuro. Que digamos, por ahora, al menos, Va a depender mucho de las decisiones que tomen. sí, y que por ahora la guerra la ganó PlayStation Por lo menos con la serie la Sony ganó. con PlayStation 4, claro, así es. Bueno, por el lado de la conferencia de Sony hubo cosas, la verdad es que juegos bastante interesantes, de los cuales me gustó uno en particular, se llama The Order, 1886, en donde veíamos también un escenario bastante llamativo, digamos con una especie de trailer que utilizaba
el engine de la consola, y vieron una especie de Londres así lleno de nieblas. ¿Lo viste? ¿Lo pudiste ver? Pude ver un poquito, sí, me pareció interesante el visual, pasa que no sé ni qué. Claro, sí, es bastante. Es como una especie de futuro alternativo, porque, digamos, si bien vemos carretas y caballos y no sé, esta especie de soldados o no sé qué, digamos, armados con unas armas mucho más futuristas que las de lo que te da, claro, lo que te da a entender que están en una era abstracta o rara, ¿no? Atemporal. Pero bueno, ese fue un juego que la verdad es que me pareció bastante interesante. Después se mostró un juego que se llama Transistor. No sé, la verdad es que es un juego que lo vi también más, no sé si decir más de lo mismo, pero como que no me llamó particularmente la atención. Sí, recuerdo ahora haber visto un par de jueguitos, un par de juegos independientes que se presentaron todos a la vez. En donde hubo uno que es una especie de remake del queridísimo Oddworld, ¿no? Sí, este juego, no sé, hay que ver, digamos, qué, digamos, lo que va a mostrar, o qué vamos a tener que hacer, pero se dio bastante, no sé, que vuelva a esta franquicia, si se quiere, sería bastante interesante. Es un juego muy querido. Sí, sí, en su época sí. Nunca más volví a pegar una versión para la Xbox, no, que no pegó. Así es. Que a mí me gustó, pero así, supongo no trascendió demasiado. O en esa misma camada de juegos hubo uno que llamaba Secret Ponchos, que era una especie de western con perspectiva aérea, bastante interesante, una especie de shooter, no sé. La verdad es que bastante se veía bastante bien. Bueno, Final Fantasy también apareció acá, sí, ¿no? Que en realidad desde teníamos entendido que se iba a llamar Final Fantasy versus X3, claro, el 13, pero desde ahora cambió el nombre y simplemente se llama Final Fantasy 15. Pero ese sí te gusta, ¿no? Ese sí, la verdad es que pudimos ver un poco de lo que es el Next Gen, o sea, ver algo que realmente se ve imposible de realizar en una Xbox 360 o en una Xbox 3. Cuando obviamente hayamos visto algo del gameplay, ¿no es cierto? Porque los videos pueden realizar cualquier cosa. Pero ahí sí, aparte me llamó mucho la atención el hecho de que sea una fantasía en un mundo real. O sea, sí, ver a un personaje de la línea de lo que podría ser el Squad de Final Fantasy VIII en un taxi con una espada. Sí, totalmente. La muy bueno. Interesantísimo. También la gente de Square, hay que mencionar el Kingdom Hearts. Que totalmente, sí, otra franquicia que. Sí, va, que mueve la aguja. Que va, o sea, va a dar que vaya y compre la máquina donde está el Kingdom Hearts. ¿Te gustó? A mí me pareció que estaba bien, no lo vi esplendoroso a nivel gráfico. Es como si al estar realizado un personaje de polígonos menores, no. Porque es la característica. Sí. De, ¿cómo se llama? No recuerdo. El personaje principal de la saga Kingdom Hearts está hecho con polígonos menores, entonces, bueno. No es como un juego que explote de todo el PlayStation 4 hasta que lo veamos corriendo, porque seguramente va a tener efectos visuales y de luces como yo no lo pude disfrutar nunca, o sea, me costó siempre la intervención, va, la fusión o mezcla con los personajes de Bill. La verdad es que siempre me costó. Sí, fue el gancho al principio, y luego hay que entender que Disney también tiene muchos años haciendo cosas de calidad y no es un juego que se haya jugado aquí en Oscar tampoco, pero tenemos que. Claro. Bueno, también tuvimos un juego, en realidad es de rebuscar el pasado de, no sé, en el mundo del cine, que en este caso se dio con Mad Max, esa road movie ochentosa con Mel Gibson. Acá va a tener un juego que va a salir con la gente, o sea, lo desarrolló la gente de Avalanche. Va a haber otro juego de películas ochentosas que va a salir para la 60 y la PlayStation 3, pero solo en Europa. Va a ser esto de John Rambo. Es cierto, sí. Rambo va a ser muy berreta, pero no importa. Sí, no importa, pero vamos a tener. Totalmente, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Que mejor. Sí, así es. Qué loco, ¿no? Eso lo... Nunca más hubo un juego de Rambo, ya vos te acordás del MC. Sí, pero no lo jugué. Sí. Ese estaba buenísimo y después ha habido un Rambo 3 que era de disparos para el Drive y el resto de los. No, nunca más Rambo. Como bueno, no fue un personaje.
Vuelve con el HD bien. Bueno, hablando de HD de Elder Scrolls Online, con una beta, digamos, que va a ser de tiempo ilimitado. Y nada, qué sé yo, nuevamente vamos a poder disfrutar un juego gigante, pero qué sé yo, es un Vamos a ver cómo juego. se plasma el online en el Elder Scrolls, Sí. ¿cierto? La característica del Elder Scrolls son las historias que hilvanan las cosas que hacemos, no tanto el juego en sí en su jugabilidad. No sabemos bien si va a ir por el lado de World of Warcraft o nos va a permitir vivir aventuras de a 2, de a 3, de a 4 cada uno en su casa y ahí sí poder disfrutar una aventura. Yo no quiero una aventura online donde haya que matar 24 a otros 35. No, Yo claro. quiero 3, 4 personas cada uno, vos sos un elfo, otro sos un guerrero, otro sos un mago, otro sos un nano, y nos vamos todos a matar al Totalmente, dragón, esa y es nos una idea cruzamos, y genial. tenemos misiones, y podemos hablar entre nosotros, y si pasa eso, vamos a comer. Genial, la verdad que esa es una propuesta alucinante. Yo la pensé muchas veces y no sé, todavía no está ese juego, todavía no existe. Pero volviendo, esa especie de cooperativo, y volviendo a lo que hablábamos de Nintendo. Es otra propuesta diferente, pero tiene eso de aventurarse en un mundo de fantasía Ni más lejos. con cuatro personajes a la vez, La ¿no? Con saga cuatro Zelda, amigos. por ejemplo, tiene la saga, la subsaga de Zelda es el Forest Wars, que es jugar multiplataforma. ¿Qué es el Forest Wars? Si tenemos algún oyente antiguo y más grande que recordará de la época de los 16 bits, un juego que se llamaba Lost Vikings. Lost Vikings era un juego de tres vikingos que tenía cada uno una habilidad, o sea, uno levantaba, otro saltaba, otro pegaba. Entonces, entre los tres, lográs resolver la pantalla. Uno recordará también el Lemmings o incluso juegos como los viejos Worms. El Forest Wars Adventures de Zelda indica un Zelda, un Link azul, otro amarillo, otro rojo, otro verde, que tienen misiones que se juntan de a cuatro. Se podía jugar con el Game Boy Advance, luego salió una versión para Nintendo GameCube que en realidad también se jugaba con Game Boy Advance. El Zelda de Wii U se está diciendo que tendría incluido un Forest Wars Adventures para jugar online con las Wii U. El Nintendo Land, que es el primer juego que salió para el Wii U, tiene un minijuego. Recordemos, Nintendo Land es como un parque de diversiones donde uno asiste a diferentes eventos de Nintendo, diferentes juegos de Nintendo. Por ejemplo, el juego Zelda de la Tierra Nintendo de Nintendo Land implica un jugador jugando con el Wiimote, que ese es el arquero, o sea, un Link con arco. Tres jugadores jugando con Wiimote, con Nunchuk y un Motion Plus, que son las espadas. Entonces van los cuatro Links. Uno, todos se ven en la pantalla por separado, dividido. Entonces, por ejemplo, tenemos que tocar tres espadas, un ítem para que eso abra una puerta que va a tener un interruptor que hay que pegarle una flecha antes de 3 segundos, así se abre la puerta. Entonces, es un juego cooperativo con partes de pensar y partes donde hay que pelear de a cuatro. Si el Forest Wars Adventure de Zelda logra tener ese efecto, eso es lo que estamos Sí, buscando. No sí, sí. existe. Yo veo World of Warcraft, que es el gran juego online de todo, y a mí no me. Claro, Yo no, veo que se están totalmente, a mí matando. me Es pasa. Battlefield, pero con épico medieval. Sí, como que, pero por eso esa propuesta me parece Ya va a salir, interesante ya va a salir. y bueno, sí, deberemos esperar un poco más. Bueno, qué sé yo, la gente de Ubisoft presentó, ya hablamos de Watch Dogs y Assassin's Creed 4, el Black Flag, dos juegos que realmente gráficamente, sobre todo el último, es como que me interesa más, me gustó más la parte gráfica que lo que es el... Nuevamente jugar un juego de Assassin's Creed. Sí, Watch Dogs es un juego que me interesa, quiero jugarlo, quiero Watch Dogs, yo quiero ver la versión Wii U, cuántas aplicaciones puede tener el Wii Pad con touchscreen para algo como el Watch Dogs, que se sabe que va a tener sí. el hombre un personaje, mejor dicho, Ese es el una especie corazón de del juego. Eso celular, es el ¿no? corazón, Donde claro. puede controlar todo, y los celulares de hoy son touchscreen, entonces con un super celular, como explica el Wii Pad, quizás el Watch Dogs del Wii U sea la Pasa a mejor ser, versión. sí, totalmente. ¿Qué más hubo en esta E3? The Dark Sorcerers para PlayStation 4 también. Bueno, Medio, estábamos medio hablando de... confuso el tema del trailer, se pusieron a hacer chistes. Sí, raro. Después tuvimos un demo de Destiny, con ese nuevo proyecto de Bungie. Pero bueno, básicamente creo que fue esa, digamos, fueron esos títulos. No Pero de God of hubo... War no dijeron nada. No, no, ¿De no. Uncharted? No, tampoco. ¿Dijeron algo de Last Guardian? No, de Last of Us, no, O de fueron Jak y Daxter, seguro que sí. ausentes, no, yo creo Pero que. tampoco dijeron nada de Gran Turismo 6 para PlayStation 4, ¿no? Para el Gran Turismo 6 creo que hablaron, creo que se Para habló PlayStation algo. 3, o sea que todavía no está No, por eso, firmada es como PlayStation que 4. nada. No ha mostrado grandes juegos de desarrollo de Sony. Ha mostrado juegos de No, no. desarrollo de otras compañías para su nueva Es máquina. lo que decíamos hoy. Esto va a tardar un poco. Ni modo, sí. Pero bueno.
En cuanto a conferencias, en cuanto a lo que fue el E3, en realidad estuvo interesante. Fue una fiesta que no se venía dando los años anteriores y que me parece que se Te soy sincero, recuperó la... yo pensé que le iba a terminar. ¿Sí? Yo estaba seguro que iba a terminar. ¿Por qué lo veías así? Porque me parece que PlayStation pelea del lado del dinero, a ver quién tiene más plata. Más plata tiene Microsoft. Entonces ahí puede perder. Donde vos no puedes perder es cuando vos tenés tus propios jugadores del club, digamos, tus propias franquicias exclusivas. O sea, Nintendo no pierde mientras siga sacando fuertes sus franquicias. Sony tenía algunas franquicias adquiridas, como por ejemplo en la generación anterior, Metal Gear 4, y hoy por plata la vendió. Sony amenazaba que los juegos japoneses lo vendían, como por ejemplo Resident Evil de Capcom o Final Fantasy de Square Enix, nunca iban a salir en una máquina americana como la Xbox 360. El tiempo demostró que salió Resident Evil, salió Final Fantasy, salieron todos los juegos, inclusive japoneses, para la Xbox 360. Recordemos que Demon's Souls es exclusivo en 2009 para PlayStation 3 y en 2011 Dark Souls ya fue también para la Xbox 360. Entonces fueron todas Va a haber una exclusividades, segunda parte. pero para Play 4. Sí. Porque si no quedaba muy No, encimado. claro. Aparte que no jugó Juego Capcom, era complicadísimo. Juego demasiado muy hincha difícil. pelota. Sinceramente, yo estoy ahora con el Demon Souls sufriendo, porque no pude con Dark Souls. Conozco gente que terminó el Dark Souls. Dark Souls no tiene Sí. final, por si alguien está escuchando. Así que fíjense, Spoiler, uy. es un spoiler, pero la verdad es que no tiene final, ¿sí? Es un juego que es un desafío a un gamer porfiado. Entonces, por ese lado sí, pero ha ido perdiendo posibilidades. Entonces, ya le va quedando el estudio de Santa Mónica, que le hace God of War y nada más, le va quedando con el Warframe y tal, como sabíamos. Le queda el estudio de Uncharted, que es el Naughty Dog, y no mucho más para las exclusividades de Sony, ¿no es cierto? Entonces, es lógico que, bueno, uno esperaba que marque una diferencia con esas exclusividades, pero este hecho de el suicidio de Microsoft al exigir la cuenta online, y cuenta online, además que funciona el No, internet, no, no no, anda la cuenta online, la ni verdad hablar. que el Los tema. juegos usados. Está bien, pero vos no me podés obligar a que. O si no, vos tenés que estar mejor. Vos tenés que tener una máquina superior. Y no lo está demostrando. Entonces, esperemos a ver cómo se van dando las cosas. Hoy por hoy, yo puedo decir que por lo menos se da lo que nosotros en nuestra experiencia quizás vislumbrábamos. De esta generación que recién empieza, de Xbox One y PlayStation 4, una de las dos va a desaparecer. No va a haber o Xbox 2 o PlayStation 5. Hoy por hoy parece que gana la Play, pero lo vamos a ver con el tiempo. De esta generación, uno de los dos va a morir y Nintendo va a sobrevivir. Para mí sí. Va a Paz, mutar, yo te lo creo que va a confirmo. mutar. Va a mutar para mí la Vamos a ver próxima qué máquina tiene. de Nintendo, la que reemplaza el Wii U, puede llegar a ser un híbrido entre la máquina portátil y la máquina de televisor. Una consola que por primera vez en historia no dependa ni siquiera del televisor. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver, queda aún mucho para esperar. Bueno, esto recién empieza en realidad. Esto recién Todo el tiempo empieza. empieza nuevamente en la historia del videojuego. Todo el tiempo hay nuevos lanzamientos y si bien tenemos que esperar porque tardan, pero es como que tenemos la fe puesto en que salgan nuevos títulos y uno a veces sin saber, hay muchas desarrolladoras, muchas compañías que tienen títulos guardados y que un día te levantás a la mañana y te enterás de que se acaban de anunciar un título que no estaba previsto. Y eso también es lo bueno, ¿no? Claro, Yo queda todavía para la eso. PlayStation 4, va a salir Portal 3, vamos a tener el Uncharted 4, vamos a tener el God of War 4, vamos a tener Elder Scrolls 6, Y yo quiero un nuevo Zelda HD, Metroid en HD, nuevas queda. IP también, nuevas IP. Yo Nuevas quiero IP, nuevas IP que algo nuevo que Nintendo marque la haga algo diferencia. nuevo también. Bueno, Nintendo para redondear también lo último. Además de los títulos que ya hablamos, que fue este nuevo, ¿no? Super Mario World ¿Qué es el 3D, World 3? con el gatito ahí. Sí. Después se presentó un Pokémon, el Pokémon X XY para y Nintendo. ¿Vosotros sos de Pokémon? ¿Sos no, jugador de Pokémon? no Yo soy. tampoco, pero la gente de Pokémon está emocionada, Está emocionada, sí, porque tiene. se ve lindo el juego y aparte vislumbra lo que puede llegar a ser el último manotazo dogado de la Wii U, o Sí. sea, que por fin saquen el Pokémon 3D para consola. Sí. Algo que se espera desde la época de Nintendo 64 Yo creo que va a y nunca salir. salió. Y yo creo que Nintendo, antes de morir, antes de transformarse en Sí, third yo lo tiene que party, hacer. va a Yo creo sacar que lo el va a sacar. Pokémon. Y ahí va a Ese levantar la Pokémon. venta una barbaridad, porque lo que vende Pokémon no lo vende nadie. Ahora este nuevo de poder, no sé,
alimentar al Pokémon, algunas así simplezas, como también, bueno, creo que va a haber batallas aéreas, ¿sí? Pero bueno, ¿qué más? Nintendo también presentó. Nada, Nintendo después presentó todos los suyos, ¿no? Wii Fit U, Wii Party U, Just Dance 2014, y Sí. todos juegos que son de lo que se llama los casual gamers, ¿no? Sí. Que son los que destacaron más en la Wii. El problemita con la Wii U es que ya no tiene el impacto que tuvo la Wii de ser la primera máquina de movimiento. La Wii U es apenas una mejora de algo que ya existía y la veo que va a ser en definitiva menos exitosa que la Wii, que ni siquiera Nintendo espera que la Wii U sea tan exitosa como la Wii. Que la misión de la Wii U es lograr ser más exitosa que la GameCube. Con que Sí, supere el GameCube estamos ya bien, está, estamos porque no bien. creo que ni siquiera supere el Nintendo 64. Recordemos que el Nintendo 64 era la máquina de hardware más poderosa del mundo durante toda su generación. Cosa que la Wii U ya no está No, experimentando, claro. así que no va a ser como el 64, va a ser menos que el 64, va a ser menos que la Wii porque no tuvo el impacto que tuvo la Wii, esa es la primera máquina de movimiento en la historia del videojuego, y quizás lo único que puede pretender la Wii U es rendir más que la GameCube. Y para eso vamos a tener que esperar ahora hasta el año que viene, prácticamente, porque los juegos que salvo este juego que hablamos, el Wonderful 101, no sé, El Wonderful, bueno, es un Pikmin, ¿no? nunca me acuerdo de este título. Sí, Es un es Pikmin, eso. Bueno, no le va a ganar a nadie. el Pikmin también, ya lo venían anunciando, ya está, no había que hablar Pikmin más. sale ahora Sí, para ya otro. sabe que sale una vez porque ya lo venían anunciando un montón desde Sí, va a salir para la Wii. hace mucho tiempo. Pero bueno, creo que con esto vamos cerrando porque la verdad es que hablamos bastante de todo lo que fue el E3. Estuvo muy interesante porque no solo, digamos, hablamos de los títulos en sí, sino que hicimos con Emilio un repaso, ¿no? Por todo La historia la también, porque igual historia. me gustaría un podcast un día más retro, que solamente podamos hablar de las Pero ¿por qué armaduras. no? Hagámoslo, cuando quieras. Entonces, estás invitado. Y nada, nuevamente les recuerdo a los oyentes que pueden encontrar nuestro blog, anacrogames.com.ar. Ahí pueden escuchar este podcast que ahora mismo estamos grabando y los anteriores. También pueden leer alguna review, alguna noticia, pueden ver los videos de Emilio de la masa de videojuegos, que nada, esto cuenta sobre la historia de los videojuegos. Además, también nos pueden encontrar en Facebook, pongan Anacrogames, o también la masa, ¿no? Ponés la También la masa, masa, sí. tiene su fanpage, y en Twitter como @Anacrogames. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias No, muchas Fuji, gracias a gracias vos, Emilio. Pendo, por la primera vez acá en el podcast de Master Games. A mí me encanta. Espero que No, llegue allá y yo. escuchar vos a esta altura. No, totalmente. Esperemos que la próxima vez, bueno, justo hoy no estuvo Matías Hernán, que siempre nos acompaña, con quien hago el podcast. Pero esperemos que la próxima vez estemos tres, cuatro, los que seamos mejor. Hacemos debates. Que más que hablar también es algo que me encanta, hablar sobre juegos, es Es una genial, pasión. es una pasión. Así que bueno, gracias y nos estamos escuchando.